Bueno, chicos, bienvenidos a lo que será hoy el directo. Vamos a adelantarnos, pero bueno, tenemos cositas hoy para hacer, gente. Así que nada, bienvenidos a todos un día más. Vamos a ver si está bien puesta la cámara, porque ya sabéis que a veces se desconfigura. Evidentemente se había desconfigurado un poco, pero bueno, por aquí lo tendríamos. Chicos, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal está por aquí el chat? Yo diría que se escucha bastante bien la música ahora mismo. Vamos a ir entrando por aquí al FIFA, ¿vale, gente? Y ahora estamos por ahí. ¿Nos ayudas a tradear? Sí, vamos a estar tradeando todo el rato. Tengo un montón de tradeos para enseñar, como los tradeos que tenéis por el grupo gratuito. Así que ni os rayéis, ¿vale? Por ahí lo teníamos. Vamos a darle duro con los tradeos. Sí, chicos, tengo un montón de cosas para enseñar. Lento, dicen por ahí. Ahí está. Me encanta tu canal. Muchísimas gracias, chicos. Recordad dejar por ahí un like totalmente gratuito. Yo estoy escuchando por aquí música, ¿vale? Así que la música está puesta para el directo, evidentemente sin copyright. Pero la verdad que a mí me motiva más tener musiquita por aquí todo puesta. Recuerda, suscríbete, aparece por aquí por pantalla. Vaya, vamos entrando. Ahí está, espectacular, Nightbot, que parece que funciona. Tete, un saludito. Me tocó Bruno Fernández, ¿cuándo lo vendo? Pues ahora mismo estás en época de venderlo. Depende de lo que vayas a hacer con las monedas luego, eso sí. Pero yo diría que para la salida del juego vamos a ir todo para arriba. Cuéntame a ver qué hay que hacer. Ahora miramos, chicos, ahora miramos. Tenemos para abrir un sobre, ¿vale? Tenemos para hacer sobres. Tenemos para tradear desde ya. Os voy a enseñar un montón de tradeos, así que bastante bien. Buenas máquinas, me estás ayudando muchísimo, tío. Muchísimas gracias, Carlos Toledo, un saludito. De verdad, bienvenido a todos. Recordad, compartir con vuestros coleguitas para que vaya entrando por aquí todo el mundo. Suscribiros, darle like. Ahí está, gracias por el apoyo y comenta qué te está pareciendo el directo y todo eso. Tradeo por 40k, por 40k o con 40k. Cuidado con eso. ¿Cuándo compras Haaland? Pues tenías que haberlo comprado ayer. Ayer a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, estaba más o menos el barato. Cuando, más o menos el barato el mercado. Cuando yo lo miré, cuidado. Cuando yo lo miré. Ahí está, vamos a ir a esto, ¿dónde está? Esto, ¿dónde está? Vamos a ir, dejamos un segundito, chicos. Ahí está, bienvenidos a todos los nuevos, gente. Os intento leer al máximo, ¿vale? Para poder hacerlo. Espera que se me ha quitado la música. Y esto ya sí que sí me peligra literalmente. Decime si se escucha todo bien y todo eso, pero de momento vamos bastante, bastante ok, ¿vale? Bueno, vamos a ir directamente a lo que es hacer el SBC, ¿vale? Lo tenemos ya todo comprado, todo completado. Y me parece que es un mega sobre, si no creo tenerlo mal. Fijaros que tenemos 6.000 monedas porque tengo bastantes compras hechas. Y ahora os enseñaré cómo lo he hecho, método Footwin básicamente. La gente que ya lo sepa lo sabrá de sobra, os diré la plantilla que está utilizando. Pero, god, cómo ha salido todo. Ha salido todo bastante bien, chicos. Así que nada, enviamos esto por aquí, ¿vale? Fijaros los jugadores. Este me ha dado muchísimas monedas. Ahora los pondremos todos a vender. Inks y demás, ¿vale? Veremos a ver, veremos a ver. Bien, por ahí, ¿cuándo vendo a Sterling máquina? Pues yo lo he dicho, ¿vale, chicos? Ahora mismo las cartas top, entre comillas, que tengáis, 100k hacia arriba y demás, irla vendiendo ya, porque al fin y al cabo está subiendo ahora el mercado. Vamos para la alza. Si quieres esperar, mañana lo puedes vender igual. Pasado lo puedes vender igual. O sea que básicamente va bastante bien. Y depende de lo que vayas a hacer con tus monedas estos días. Depende mucho si venderías o no, ¿vale? Casi me muero. Tradeo 1K. Tradeo, tienes un montón de tradeos a 1K por aquí, ¿vale? Abrimos por aquí, me da sobre. De primeras, no tardamos. Recuerda suscribirte, darle like. Medio 84. Felipe, no. Felipe, no. Tengo a Bandage, me lo quedo, lo vendo, yo lo vendería. Yo tengo 5K todavía, no tengo ni el FIFA. F por ahí, Lenglet, vaya mierda de sobre. A ver, han tocado cositas, pero no está tocando nada, chicos. Yo estoy muy gafado a los sobres, gente. No me ha tocado nada todavía. Nada, vamos a enviar para arriba todas las medias 83 y demás. Ya se irán vendiendo. Lenglet se vende por unas 2.000 monedas, o al menos es lo que quiero recordar. Pero bueno, vamos a ir guardando todo esto. Cazador se vende también a 2K. Esto, todo esto lo descartamos porque me da totalmente igual. Y bueno, más o menos por aquí estaría todo lo que ha tocado en un mega sobre, ¿vale? No está mal, no está mal. Yo me sigo sin quejar. Esto van a quedarse en el club, ¿vale? Bueno, vamos a enseñar por aquí un par de tradeos Nasi, totalmente Nasis, que los tenéis que conocer ya, ¿vale? Vamos a ir mirando poco a poco. Vamos a ir entrando en lista de transferibles. Vamos a ir entrando directamente a lo que viene siendo el objetivo de mercado y todo eso. Pero bueno, vas a entrar a la lista de transferibles. Vais a ver que no vendió ninguna carta desde hace 2 días que subí el vídeo, porque lo estamos haciendo todo en directo o en vídeo. Tenemos por aquí, ahí está, muchísimas gracias Desta por seguirme en Twitch. De verdad, recuerda, sígueme, suscríbete y todo eso, ¿vale? Pero como digo, hacer como de esta, lo primero, lo segundo. Estos son el tradeo de los entrenadores españoles, ¿vale? Mucha gente me dijo que les funcionó muy bien, ¿vale? Por aquí los tenéis, estuve tradeando con ellos, también con los brasileños. Pero vamos a irnos más hacia la derecha, donde vamos a tener jugadores como este Philip, comprado a 450, lo que es literalmente descarte. Sergio Roberto, como digo, son tradeos muy baratos, porque nosotros hemos empezado literalmente con menos monedas que yo creo que la gran mayoría de la gente.
y estamos trabajando ahora mismo con este tipo de cosas, ¿vale? Sergio Roberto también lo he comprado a 600 monedas. Tenemos otro a descarte o lo he tenido que entregar, más o menos por ahí debe estar. Dele Alli, otro jugador del tradeo que también forma. Kale Takkar, también me gusta este jugador, se ha tradeado bastante bien. Fijaros las dos cartas fichadas a 400 monedas, ¿vale? Yo voy enseñando y ahora vamos a ver a cuánto se venden, ¿vale? Porque igualmente los he comprado hace una hora, pero no creo yo que haya bajado 200 monedas cada carta. 650 por aquí este Gonzalo Avilar. Hay muchas cartas que se venden muy caras. Ahora os enseñaré cómo estamos haciendo el método. Y por aquí este Pongracic, este es increíble, ¿vale? ¿Cómo se llama? Sí, Pongracic, o sea, es una auténtica locura. 650, 800 monedas, 750, 600 monedas, 650. Fijaros más o menos los precios en los que los hemos comprado. Y si no quiero recordar mal, se vendía a 1200 cuando yo estaba mirando antes, ¿vale? 700 y 700, ¿vale? Por aquí. Así que nada, bueno, tenemos más cartas. Tenemos 700 también, 650. Fijaros que se compran bastante, bastante bien. Y todo esto han sido por sniping y por puja. Así que intentarlos. Tenemos todavía por aquí entrenadores que compramos. Y aquí tendríamos cartas pues bastante, bastante baratas, ¿vale? Vamos a ir mirando precios de las cartas, ¿vale? Saludos, solo uséis el tradeo de los entrenadores españoles y la diferencia de unos pocos. Me fue muy bien, muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias a Aliar, gracias, me alegro que te haya servido, ¿vale? Bebo agua. Y vamos con absolutamente todo, ¿vale? Dame un segundito, vamos a ir mirando jugadores, que no se me olvide en ningún momento qué estamos haciendo, porque es posible que ocurra. Vale, voy a poner esto sin que se me escuche el directo doble, por favor, es lo único que yo le pido. Chicos, 60 personas, 16 likes, subiendo esos likes como espuma, gente. Muchísimas gracias a todos los que estén por aquí ayudando. Voy a darle like yo con la cuenta de Marcos Inés. Y bueno, por ahí estaría, ¿vale? Vamos a ver a Pongra... ¿cómo se llama? Yo creo que poniendo Pon sale, ¿vale? Vamos a ver por cuánto está esta carta, porque cuando yo he mirado estaba en 1200 monedas y vamos a ver si se pueden comprar. Fijaros, han bajado una locura. O sea, literalmente ha bajado una locura. Me acaba de descuadrar todas las cuentas y he comprado 15 cartas. 650, ¿vale? Como digo, esto lo he recomendado por el grupo de tradeo, así que seguramente se haya roto por eso, pero están a 500 monedas, ¿vale? Ahora mismo literalmente no vale nada esto, pero si nos vamos, bueno, vamos a poner por aquí Footbin, vamos a ponerlo por aquí rápido y os enseño cuánto estaban, porque me ha parecido una auténtica vergüenza esto, ¿vale? Vamos a poner esto por aquí tendríamos Footbin y vamos a ver este Pongravich, que se vendía bastante, bastante bien y literalmente ha roto el tradeo. O sea, para que veáis que sí que hay bastante peso en lo demás y la gente. Fijaros que estaban 1200 monedas. Lo he comprado, ya no vale, ¿vale? Si nos vamos en el gráfico horario, igualmente podéis probar a comprarlo, porque mirar a distintas horas se vende a 800 monedas, 400 si lo compréis ahora de descarte, vais a poder sacarle bastantes monedas. Yo, como lo he comprado a descarte, pues no tenemos ningún tipo de problema. Y fijaros que los sábados, bueno, se vendió bastante bien. Vale, ¿cómo se utiliza este método? Rápido, ¿vale, chicos? Sin cagarla como yo, vosotros tenéis que venderlas de primeras, pero vosotros tenéis que iros por aquí, ¿vale? Sencillamente vais a híbrido de ligas, naciones y países, que creo que era este, el de 6, y buscáis por ejemplo un SBC, buscáis un SBC que esté teniendo likes, que se esté funcionando, el que sea más barato, fijaros entre este o este, ¿vale? El que más likes tenga y demás, y vais buscando jugadores que sean importantes. Fijaros, este ha sido justo el que he pillado antes, básicamente, lo único que por aquí tendríamos a Dele Alli y demás, y este jugador, si os veis, si os fijáis, ¿vale? Es muy clave. ¿Por qué? Porque es link verde con Guerreiro, que es la media 84, media más importante, y por aquí tendríamos otro tipo de croatas, ¿vale? Que también son esenciales para meter en el SBC, ¿vale? Vamos a esperar, vamos a darle por aquí a esperar. Y bueno, por aquí tendríamos a Eriksen, Vecino y Correa, ¿vale? Que al fin y al cabo pues dan un poco más igual, ¿vale? Por aquí tendríamos otra solución, que tenemos a Topak, Kabak y Williams, y podemos ir mirando jugadores, ¿vale? Por ejemplo, igual Topak puede ser más clave, igual no, ¿vale, chicos? Así que tenemos que ir mirando y es ahí donde está la cosilla. Aquí podríamos mirar Rakitic, podemos mirar en Nesiri, ¿vale? Ahora si queréis lo vamos mirando y vamos a ir mirando por aquí, por ejemplo. Por aquí vamos a ver a cuánto se vende Kale Takkar y lo miramos rápido. ¿Cómo entro al canal VIP? Pues suscribiéndote con Twitch Prime abajo lo tienes, ¿vale? Vamos a buscar rápido Kale Takkar para enseñaros rápido cómo se hace. Ya os digo que yo no tengo ningún tipo de prisa en vender esas cartas. Las tenemos por ahí, vamos a ir mirando Kale Takkar, vamos a ver por dónde se encuentra. Sobre todo luego compararemos con el precio de Footbin, 700, 650, ¿vale, chicos? Ya os digo que estas cartas sería muy fácil, seguro, muy fácil pillarlas a descarte. Ahora mismo, ¿cómo la vas a pillar a descarte? Pues fijaros, aparece una por aquí a 500 monedas, pero no la he podido pillar, ¿vale? Os explico, estamos jugando desde la capturadora, por lo que ya de por sí hay retraso y no tenemos el cable LAN puesto, ¿vale? Por lo que yo muchas cartas que veáis en el mercado, pues no me la voy a llevar. Si me llevo esta 400, pues sería una locura igual, ¿vale? Se venden a 700 monedas, ¿vale? Estas cartas igualmente. No hay ningún tipo de problema, las puedes comprar. Ahora probaremos con Nokafut y os enseñaremos. De momento estamos enseñando full tradeos, ¿vale? Para que vayáis tradeando y luego ya nosotros nos buscaremos la vida. Volvemos otra vez a Footbin, ¿vale? Vemos que esa carta puede funcionar, nos la guardamos, etcétera. Pasamos, por ejemplo, donde tenía yo... ¿Dónde puede ser que tuviese yo? Tiene que ser alguno de estos de Guerreiro. Vamos a mirar alguno, el que sea. Este era el que había usado yo antes, ¿vale? Podemos ir mirando... Ah, pues no, no era este, son muy parecidos ambos.
Vamos a mirarlo. Este tampoco era, era 1,6 de Roberto, así que bueno, luego miraremos, pero básicamente era muy parecido a este. Inks de Leali, Westwood, podemos mirar por ejemplo Inks a cuánto se vende y ver si nos parece interesante. Veo por aquí que se vende a 500 monedas, corroboramos que en FIFA sea igual, ya os digo que no tengo ni idea y eso que lo he comprado antes. Y vamos a mirar por aquí Inks, ¿vale chicos? Vamos a mirar, no, vamos mirando por aquí Inks, que es una carta media 81 de la Premier delantero centro, o sea, dentro de lo que cabe tiene cosillas. ¿Y eso que tiene las 10 horas? Sí chicos, tenemos las 10 horas todavía. Nos quedan todavía como 5 o 6 horas. ¿A cuándo lo vendo? Ya me espero. Snipea, Paul Octavio, locura. Ahora lo miramos chicos, 800, 700, vamos a fijarnos. Lo más importante de todo esto chicos es que Futbin se equivoque con los precios, ¿vale? Al fin y al cabo, si no se equivoca es más complicado sacarlas, pero igualmente como vemos por aquí esta carta, pues está bien. No nos interesa, pasamos a la siguiente, ¿vale? Tengo a Moreno 86. ¿Qué hago? ¿Lo vendo? Sí chicos, las medias no se sabe todavía a ciencia cierta qué va a pasar con ella, si va a ser como FIFA 21, si va a ser totalmente distinto, así que yo vendería, seguiría tradeando y fuera, ¿vale? Vamos a probar por aquí a Octavio, que nos han dicho por aquí, nos lo han recomendado, vamos a mirar por aquí a Octavio. Octavio sin la C, por favor. Ahí está, por aquí lo tendríamos y vamos a probar por aquí a Octavio, vamos a ver qué tal sale. 1200 monedas, a ver, es común, sale a 700 monedas. Tampoco lo veo muy rentable, ya os digo chicos que estos son más traídos para pobres, esta es la cuenta más débil que tengo y demás. Y se trata sobre todo de llevarla en directo, ¿vale? Esta cuenta la vamos a intentar llevar todo el rato en directo, todavía no vale para nada chicos. O sea, está a 500 monedas, así que no vale absolutamente para nada, no sé qué lo ha dicho por el chat. Yo me acabo de suscribirme, uno al canal, ah, es verdad, se ha aparecido antes, sí, se acaba de suscribir, sorry. Vamos a poner otra vez la esta, ahí está, espectacular, me gracias por la sub. Tengo 110k, Benzema, ¿qué hago? 110k, pues ya empezar a tradear perfectamente sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa, Marco? Ahí está Álvaro, un saludo, tío. Voy a subir el volumen a esto. Aquí estamos. Cuidado, no me reviente la cabeza. Bueno, vamos a ir, vamos a intentar ya ir a la web, ¿vale? Para empezar a tradear mejor, más que por aquí. Y vamos a ver si nos podemos hacer algún SBC. Como digo, tengo un montón de cartas por aquí compradas, ¿vale? Tengo, por ejemplo, estos de la Premier League, comprados a descarte, luego vemos a cuánto se venden. Tengo por aquí entrenadores, que ahora os enseño lo de los managers. Básico por aquí, como veis, cartas full pilladas a descarte, ¿vale? Menos estas, que no están, como se dice, no están cogidas. Pero bueno, por aquí tenemos estas, ¿vale? Ahora miraremos cuánto la podemos vender y demás. Como digo, estos precios pues van distintos a como yo os he estado mirando antes. Por eso os recomiendo siempre, tenéis un grupo de tradeo gratuito en la descripción, ¿vale? Donde, si yo por ejemplo subo un vídeo de tradeos a las 8, ¿vale? Lo más normal es que si tú estás viendo el vídeo a las 10 no te funcione, o si yo he hecho el vídeo a las 7 no vayan tan bien como irían ahora a punta. Entonces os metís en el grupo de tradeo gratuito, que es para todas las personas que quieran seguir apoyando al canal. Entráis y ahí lo tendréis todo, ¿vale? Y ahí tendríais toda la información más fresca, etcétera, 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 ¿vale? Recogemos por aquí objetivos y salimos rápido de aquí para ir corriendo. Ah, bueno, compra, 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 vende. Vamos a ir corriendo ahora mismo, chicos, a meternos a lo que es la web app, ¿vale, gente? Recordar, si te suscribes con Amazon Prime, entra directamente al grupo VIP de tradeo. Vamos a ponernos por aquí, ¿vale? Y por aquí tendríamos lo que es la web app. Entramos, utilizamos el método Knockout, que luego hay mucha gente que me dice: oye, Marco, ¿qué es Knockout? Básicamente son atajos de teclado que no valen realmente para mucho. Voy a quitar las horas de FIFA, ¿no? Porque ya si me pongo aquí a jugar amistoso sin querer, lo quitamos por aquí, ¿vale? Dejamos por aquí ya el mando, perfecto. Y ya nos metemos aquí, ¿vale? Directos. Vamos a ver cómo acaban funcionando estos tradeos. Y tenemos bastantes. Hola, ¿qué tradeos hay? Pues acabamos de mostrar 3 o 4 que están bastante bien, ¿vale, chicos? Ahora seguimos mostrando. ¿Cómo me meto grupo de tradeos? Suscribiéndote con Amazon Prime. ¿Cómo se llama? Paul Octavio. Sí, chicos, pero estás a 500 monedas. ¿Qué compro con 46k? Pues, chicos, os recomiendo una inversión rápida, ¿vale? Una inversión que podemos hacer rápida. Es, bueno, esto lo he dicho por el grupo VIP de tradeo, pero bueno, me da más o menos igual, pero más o menos lo vais a poder entender, ¿vale? Vamos a mirar esta carta por aquí, la vamos a dejar ya buscada y vamos a ir a buscarla aquí, ¿vale? Hay muchas cartas que han bajado porque ya se han dado los FIFA Points, entonces es importante estar atento a esto. ¿Qué tenemos por aquí? Richarlison, está a 2000 monedas, ha sido una carta que se ha utilizado bastante, sobre todo para plantillas iniciales. El 1 de octubre aparece ya por primera vez lo que es el juego de FIFA 22 para todo el mundo. Lo más normal, que la gente que haya tenido sus paquetes iniciales, o sea, sus sobres iniciales y los FIFA Points, haya ya abierto sus sobres. Entonces, ¿qué ha pasado ayer? Ayer se dieron los FIFA Points a la gente que compró las mejores versiones de FIFA 22. Entonces se abrieron muchos sobres y cartas como estas bajaron. ¿Ahora qué va a pasar? 1 de octubre aparece el FIFA 22 para todo el mundo, la versión completa, ¿vale? O la versión, bueno, se abre el FIFA 22 para todo el mundo.
Y hay muchas, muchos jugadores o mucha gente, ¿vale? Se va a utilizar a jugadores como Richarlison, que son para plantillas para empezar en FIFA 22, para poder jugar. Entonces tendríamos por aquí a Richarlison en punto de mira y podríamos comprarlo con cazador a 1000 monedas, ¿vale? Si lo compramos a 1000 monedas, aparte que ya estaríamos sacando profit, podemos llegar a conseguir un retorno de 4, 5k, incluso hasta 6k, porque lo estamos comprando con cazador. Si esta carta sube a 5000 monedas otra vez, como estaba el viernes, o sea, fijaros que no hace nada, o podemos mirar ayer más o menos a cuánto se encontraba, tenía picos a 4000 monedas, pues con cazador se puede vender un poco más y seguramente se pueda vender a 5500, 5300, ¿vale? Así podríamos lograr conseguir triplicar nuestras monedas en muy poco tiempo y para el 3 de octubre apuntároslo porque será un gran día. Esto básicamente lo he enseñado por el VIP de tradeo, así que por ahí lo tenéis. Tenéis un montón de cartas más con los que hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, no sé, ahora mismo no se me ocurre ninguna así y tal. Podemos mirar, bueno, Pamecano es muy caro, no nos sirve, pero Chiesa sí, ¿vale? Chiesa que es una carta que no vale gran cosa, pues podemos intentar hacerlo también con este tipo de cartas. Cartas que valgan menos de 20k hacia abajo, Martial, por ejemplo, lo podemos mirar. Sobre todo, fijaros siempre si hay gran... ¿cómo se dice? Hay grande, gran oferta, ¿vale? Esta carta, ¿vale? La demanda, sabemos que sí hay demanda por este tipo de cartas, pero podemos buscar por aquí cuántas listas hay y fijaros, ¿vale? O sea, si hay listas, va a haber muchas listas porque es una carta de media 83, pero ya no quedan muchos sobres para abrir y fijaros que igual hemos pasado 6 o 7 listas y ya está en el minuto 5, ¿vale? Seguirá bajando, lo más normal es que acaben bajando un poquito más, pero como no hay sobres, ¿vale? Yo creo que como la demanda es bastante buena y ahora mismo la gente que tiene monedas está haciendo plantillas, esta carta para arriba, chicos, así que ya sabéis lo que va a ocurrir más o menos. ¿Qué es lo que tenemos por aquí, vale? Vamos a ir mirando qué es lo que tenemos por aquí y vamos a ir tradeando. Como digo, Inks los hemos comprado por ahí a 500 monedas hace una hora. O sea, la gran mayoría de cartas que tenemos por aquí fichadas ni las miréis, porque prácticamente todas su precio ha bajado muchísimo por esperarme a venderlas. Pero yo que sé, igual este Cristante, vale, bueno, lo he comprado descarte, he comprado la gran mayoría descarte. Y como digo, vale, este es el tradeo que hemos dicho antes, vale. Podemos ir mirando en plantillas de Footbin. Miramos a este Progmar Nochich, como se quiera llamar, ¿vale? Y vemos por aquí que se vende a 1200 monedas en algunos momentos y demás. Es más, cuando yo estaba haciendo el tradeo se vendía a 950.000 monedas, si no quiero recordar mal, ¿vale? O sea, ha sido hace una hora, se vendía, bueno, hace una hora, hace dos horas se vendía a, bueno, no, 650. No sé, se vendía muchísimo más caro, ¿vale? Esa es la media para que no sepa. Y no sale todavía el Market Sale Update este de mierda que todavía no sale. Pero bueno, por aquí lo tendríamos, ¿vale? Estaros atentos a este tipo de cartas. E iremos vendiendo, ya os avisaré de todo esto, ¿vale? Cuando estén altas, ya lo iremos diciendo, ¿vale? Tenemos por aquí también cartas de la Premier compradas a 200 monedas, súper baratas. Y también tenemos, si no quiero recordar mal, cartas de básico, que no sé a cuánto están ahora, pero que vamos a ir vendiendo, ¿vale? También tenemos por ahí la de MCD. Vamos a ir mirando estilo de química básico, que los he comprado, los debería haber comprado, no sé si lo he comprado de madrugada o algo de eso. Pero no, no recordaban yo ni que tuviese esas cartas. Vamos a comprar por aquí estas. No sé si lo he puesto a 300, sí, lo he puesto a 400. Fijaros, 500 monedas no hay ninguno, 550, ¿vale? Estas cartas se van a poder vender perfectamente a 500 monedas. Van a tardar en venderse, evidentemente no es un estilo de química que llame la atención, pero van a tardar, no van a tardar tanto en venderse como parece, ¿vale? Como los entrenadores, básicamente. No sé si los he enviado para el club o los he enviado para la lista de transferibles. Igualmente vamos a ir vendiendo estos que están aquí de básico y vamos a irlos vendiendo. Fijaros, 450 os he comprado muy caros igualmente. Vamos a venderlos aquí a 550. Y ya os digo, ¿vale, chicos? Por las mañanas, normalmente, si compráis algo, venderlo. Pero no hagáis como yo, que soy literalmente retrasado y voy a iros leyendo, ¿vale? Cuando hacemos el equipo, chicos, el equipo debería de haberlo hecho ayer, ¿vale? Intentar mirar ahora seguramente con las recompensas y, bueno, veremos a ver qué acaba ocurriendo. Pero de momento el mejor día fue ayer. ¿Qué tradeo me recomiendas con 130.000 monedas? Pues lo que acabo de decir, la inversión que acabo de decir. ¿Qué liga recomiendas? Premier League. Tengo a Benzema, ¿vendo o me lo quedo? ¿Qué me recomiendas? A ver, yo si tenéis a Benzema, sinceramente venderlo, o sea, es que no sirve de nada tenerlo ahora mismo en el club. Lo vais vendiendo, vais sacando moneditas y no tardáis nada, ¿vale? ¿Qué opinas de la Liga FUT Champions este año? Va a ser bastante distinta, va a ser bastante distinta, pero no significa que vaya a ser mejor, ¿vale? Veremos a ver cómo acaba siendo. Y yo creo que por ahí pinta, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a tradear porque literalmente he gastado 40.000 monedas en invertir, bueno, en comprar ese tipo de cartas porque no ha sido una inversión. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí, ¿vale, chicos? Tenemos el tema de los entrenadores brasileños que los tengo que enseñar ya corriendo, ¿vale? Otro método de tradeo bastante, bastante bueno es buscar por aquí brasileño, Liga Premier, ¿vale, chicos? Ya sabéis que estos métodos, pues, os los regalo, solamente una sub y un like se agradece ya Insta, ¿vale? Pero, mirad, fijaros, vamos buscando por aquí 700 monedas, no aparece ningún... Bueno, ¿qué he hecho? No aparece ninguna carta, 900 monedas no aparece ninguna carta. Este, 1100 monedas, empieza a aparecer alguna que otra carta. 1200 aparecen por ahí 3. Y fijaros que en 1400 ahí no hay ni una lista, ¿vale?
¿Cómo hacemos esto? Pues sería tan fácil como comprar cartas de, por ejemplo, el Mister de el entrenador de Brasil. Fijaros que aparece por aquí una 550. Enviamos a transferible, no sé si la compra a buen precio. Digamos que más o menos. A 200 monedas, fijaros, ¿vale? Aparecen a 200 monedas, son las que interesan realmente. Si tú la compras a 550, da totalmente igual. Una vez compras a 550, tienes que enfocarte en comprar este tipo de artículos que cuestan 250 o 200 monedas, ¿vale? Comprarlos a 200 monedas, no seáis como yo. O 150, por ejemplo, como este de Aliwan, se pueden comprar, pero yo no pasaría de 200. Igualmente yo iba con prisa y quería mostrarlo en directo, ¿vale? Porque hoy no habrá vídeo, sino que habrá mañana. Igual, enviamos a mi club, ¿vale? Este le enviamos a mi club y vamos a enviar este también a mi club para poder hacer... Bueno, no, está ya también en el club, así que bueno, lo enseñamos solamente con uno. Cogemos este brasileño, aplicamos consumible, liga de manager, fijaros que el otro incluso era más barato. Y ahora mismo esta carta actualmente vale 1100 monedas, ¿vale? Lo vas a poner a 1100 monedas para no crear luego realmente competencia y reventar el mercado. Pero ya os digo que esta es una forma muy fácil de empezar a tradear, chicos. Que no sabéis tradear o cualquier cosa, pues... os ponéis a hacer esto de los managers y ya estáis sacando bastantes monedas. Para que veáis que las cartas se venden. Yo lo vendí antes a 1200, ahora bajo a 1100, 1000 moneditas más o menos. Y bueno, con los entrenadores españoles fue un auténtico éxito en el vídeo del otro día, ¿vale? Si os fijáis, incluso ahora mismo no podríais tradear con ese filtro, porque actualmente lo habéis reventado totalmente de toda la gente que lo ha visto. Entonces, ir a por jugadores similares, ¿vale? Yo lo dije en mi vídeo, ¿vale? Fijaros que están a 400 monedas, 600 monedas, es una auténtica locura. Y podéis ir a por entrenadores similares, ¿vale? Por ejemplo, Francia, Afganistán, da igual, es ir buscando. También podéis buscar también brasileños, lo que son platas y lo demás, que también aparecen, ¿vale? Porque fijaros que si yo pongo aquí Premier League, da igual que haya puesto oro, o sea, no importa, no afecta nada en absoluto, si no quiero recordar mal. Mirad, 1200 solamente cartas y sería tan fácil como esto, ¿vale? Empuja, os metéis y las sacáis todas. Voy leyendo, chicos, que no se me olvide. Me compro el equipo o espero a que la base de mercado se esté... ¿Cómo? No sé. No te he entendido, sorry. Tío, ¿por qué no me funciona el mercado de la web app? ¿No habrá jugado suficientes partidos o estará paneado? Hola, guacho, ahí está Pablo, un saludito. ¿Me recomiendas hacer mi equipo sin tener el FIFA o espero a tener el FIFA? Espera, evidentemente. O sea, yo, bueno... lo tendrías ya que tener hecho de otros días, ¿vale? Si te lo vas a hacer muy barato, puedes comprar. Si te lo vas a hacer más bien caro, también te dirían comprar, ¿vale? ¿Me compra el equipo ya o espero que...? Sí, yo compraría ya el equipo, chicos. O sea, tuvisteis el mejor día fue ayer, ¿vale? El mejor día para comprar el equipo fue ayer. Lo podéis mirar en cualquier carta, yo que sea, así interesante. Vamos a mirarlo, por ejemplo, alguno que no tenga mucho hype, porque está pensando en mirar Hakimi, pero creo que puede salir If y demás. Vamos a mirarlo, por ejemplo, Saint Maximin, 26.000 monedas, ¿vale? Y si no quiero recordar mal, mirad, viene a estar por 20.000 monedas actualmente, 26.000. Yesterday, miramos ayer, incluso tenemos gráfica que estaba en 18k, ¿vale? Aquí lo bueno que hubiese sido comprar aquí y hubiésemos vendido a lo largo de esta noche, ¿vale? Esta madrugada en España, o a lo largo de hoy, ¿vale? Fijaros que hoy también ha estado en 23.000 monedas, que ha sido el bajón, y ya está volviendo a rebotar a su precio inicial. Más o menos esto va a ocurre el 95% de las veces, que siempre ocurre algo así en el mercado. Siempre que hay un bajón, la carta se acaba recuperando, ¿vale? En este caso, pues sería por el pánico de todos los FIFA Pong que se iban a dar, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, al final la carta acabó recuperando. Y lo que sería el efecto de comprar aquí y vender aquí, por ejemplo, esto sería un flip, ¿vale? Un flip no tan rápido, ¿vale? Porque se podría hacer incluso más rápido, esto es cuestión de horas. Pero incluso sí, podrías comprar aquí a 22.000 monedas y vender a 27.000 monedas perfectamente ahora mismo, ¿vale? Siempre comprar con estilo de química interesante y de ahí vas a sacar todas las monedas, ¿vale? Lo mismo con la gran mayoría de jugadores, ¿vale? Los que son también bastante caros como... Haaland, por ejemplo, vamos a mirarlo porque está por aquí, o De Bruyne mismamente, están ya 98.000 monedas. Fijaros estas cartas cómo han sufrido, de 67.000 monedas a 98.000 en la que está, en que están ya, ¿vale? Si miramos ayer, esta carta se encontraba en 80.000 monedas perfectamente, fijaros, 80.000 monedas, y hoy ya está en 90.000, ¿vale? Entonces, hay que hasta incluso ha pasado las 100.000, ¿vale? Perdona, están 100.000 monedas. Entonces, es lo que os digo, el mejor día fue ayer, ¿vale? Igualmente para las cartas que son muy, muy baratas, por ejemplo... estilo Upamecano, Kimpembe no, que son más caros, pero igual estilo Richarlison, no es mal momento ahora mismo para comprar. Así que si tu equipo se basa en este tipo de cartas que son así más cojillas, fijaros que tiene subidas igualmente a 2500 y demás. Ahora mismo está en un punto muy bajo, podríamos comprar perfectamente. Y lo dicho, vale, chicos, este tipo de cartas estaban a 4000 monedas, han bajado a la mitad. Podemos comprar con cazador muy cerca de las 1000 monedas.
guardar y el 1 de octubre vender, ¿vale? Lo señalamos por aquí, 1 de octubre que sería ya este viernes, empezamos a vender. Además, la semana que viene hay Food Champions, no creo yo que la gente empiece a jugar Food Champions con Richarlison, pero por ahí sería, ¿vale? La Croix, miramos también la Croix, chicos, os voy leyendo a ver qué decís. Los Grimaldos y los Portus no han subido de precio, ¿qué dijisteis? ¿Cuándo los vendo o qué hago con ellos? Chicos, Grimaldo y Portu, vale, gente, esas cartas hay que comprarlas y venderlas. O sea, por ejemplo, en el caso de Portu, vamos a mirar Portu, porque, bueno, Portu no estuve mirando tanto, pero vamos a mirar Grimaldo. Y Grimaldo, chicos, yo estas cartas no recomendé invertir en ellas, al menos en lo que creo, ¿no? Pero igualmente, fijaros que están a 1000 monedas ahora mismo. Vamos a mirar por aquí, gráfico horario, y estas cartas se encuentran a 1000 monedas, no se han movido nada, y cuando yo las mandé comprar, cuando yo mandé tradear con ellas, ¿vale? Estaban a 2000, no, incluso estaban más baratas, estarían a 1900 o algo así. Yo estas cartas en ningún... Bueno, o creo no haberlas mandado, que hay veces que me puede pasar. Pero fijaros, o sea, tiene picos muy bajos y las podemos llegar luego a sacar por bastante, bastante valor. Al fin y al cabo, chicos, hay que comprar estas cartas en picos bajos. Cuando tú veas que este pico está relacionado con un pico bajo, por ejemplo, ahora mismo está muy estable el mercado. 1000 monedas no será un pico muy bajo, pero si de repente vemos que esta carta baja 800 monedas, ¿vale? Si la podremos comprar de primeras, ¿vale? Compramos 20 cartas, 20 jugadores, 20, 10. Y luego ya los podríamos vender en cuanto vuelvan a subir 1100, 1200, ¿vale? Al fin y al cabo hay que hacer esto, ¿vale? Fijarse en los picos aquí más bajos, empezar a comprar un poquito más por debajo. Que ya os digo que no va a ser tan difícil, porque si están a 1000 monedas, la vamos a poder comprar a 900, 800, totalmente por puja. Incluso la gente no se va a meter en pujas con vosotros, pero luego ya sí que vamos a poder vender a 1300, 1400, ¿vale? Eso es lo que hay que hacer, ¿vale? Así más o menos podemos ir tradeando un poco. Igualmente son cartas que son utilizables, dentro de lo que cabe, funcionan. Y ya os dije, chicos, lo dije por los grupos y todo esto, estas cartas, ¿vale? La gran mayoría de cartas que valían menos de... yo qué sé, la gran mayoría de cartas que son para empezar, ¿vale? En FIFA 22 iban a tener un bajón, ¿vale? Podemos mirar por aquí Sané, lo vamos a mirar por aquí, 12.000 monedas. Y vamos a verla, porque más o menos le habrá ocurrido lo mismo que a las otras. Miramos ayer más o menos a ver en cuánto estaba. Fijaros, 10.000 monedas. Tampoco hay un bajón tan grande, ¿vale? Sané no tiene un bajón tan grande, incluso estaba a 11.000 monedas. Y nada, se mantiene bastante, bastante estable. Bueno, dentro de lo que cabe, 12.500 monedas está muchísimo más caro que ayer. Dentro de lo que, bueno, dentro de una pequeña tal, pero estaba ayer en 10.000 monedas y hoy está en 12.500, ¿vale? Entonces, ayer el mejor día para comprar la gran mayoría de cartas. Igualmente lo digo ya por aquí, chicos, estas dos cartas son muy interesantes para comprar. Si estáis atentos y las compráis, yo compraría. Fijaros que incluso sigue subiendo su precio. Y este Vinicius debería subir mucho más, ¿vale? ¿Cómo lo podemos saber? Podemos mirar por aquí. ¿Cómo se hacía para...? Ah, no me acuerdo yo cómo se hacía para mirar. Aquí, Food 21. Vamos a mirar por aquí el equipo de la semana. Y fijaros, un jugador que es que básicamente es muy parecido. ¿Vale? Por ejemplo, este Saint-Maximin. Este Saint-Maximin salió la segunda semana de FIFA, ¿vale? Pero evidentemente era una carta muy interesante, 95 de ritmo, 90 de regate, o sea, es muy, muy parecida a ese Vinicius. Y lo podemos comparar, chicos, que salió a un precio bastante, bastante bajo con luego las subidas que tuvo. Entonces, sabemos que cada 3, 4 semanas podemos ya ir tirando por ahí esas cartas. Y fijaros que esto empezó el 10 de octubre, 11 de octubre, 12 de octubre, cuando estuvo su precio más bajo. Pero que ya en cosa de 3, 4 semanas estaba ya... el doble de caro prácticamente. Bueno, no, el doble de caro no, 100.000 monedas más caro, ¿vale? Es muy buen profit, así que podemos estar atentos a estas cartas. Y es que lo digo ya, chicos, cartas como estas, cartas como el SAR, me parecen full interesantes. Ya lo dije en su momento en el directo, ¿vale, chicos? Pero estas cartas full interesantes para comprar. ¿Queréis comprarlas? Adelante. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues para saber si a qué precio hay que comprar estas cartas, lo primero, podríamos empezar por quitarle el 5% a 37.000. Que vamos, si redondeamos a 40.000, sabemos que son 2.000 monedas de... sí, creo que son 2.000 monedas de beneficio lo que te quitan, ¿vale? Luego vamos a buscar por aquí por la calculadora, porque yo tampoco soy perfecto, pero creo que sí, ¿no? 40 por 0, bueno, vamos a poner 400 por 0,05, da igual. Sí, son 20, ¿vale? O sea, serían 2.000 monedas lo que te quita por cada carta. Vale, entonces tendríamos que este SAR ya de primeras habría que comprarlo por 35k. Si miramos ayer a cuánto se encontraba, vais a ver que se encontraba mucho más barato, 30.000 monedas. Pues ya sabemos que deberíamos de comprarlo entre 34 o 33 hacia abajo. Que podemos hacerlo mejor y comprarlo por 30.000 monedas, creerme, muchísimo mejor. Le vais a sacar muchísimo más profit. Pero yo diría que a partir de 33, 32.000 monedas podemos llegar a sacar muy buen profit, porque ya de primera nos quitamos el 5% y lo que vaya subiendo esta carta es que fijaros, o sea, es muy buena carta realmente, y todo lo que vaya subiendo es profit natural, ¿vale? Os voy leyendo por aquí. Dembélé va a seguir subiendo. Yo creo que al ser una media 80, lo podríamos mirar, pero yo diría que no, ¿vale, chicos? Yo diría que va a tener su subida el 1 de octubre, ¿vale? Pum, ya está.
¿vale? O sea, no creo que al fin y al cabo tenga muchas más subidas, porque además se viene un montón. Bueno, es que es una carta muy interesante. Iremos viendo, ¿vale? Iremos viendo. Pero yo diría que no creo que suba mucho, mucho más. O sea, está ya en 40.000 monedas. Lo que le espera a esa carta diría yo que es bajar, ¿vale? Miramos por aquí, Brasil. Entrenador, se ha vendido. Bueno, no sé dónde está, pero se ha vendido. Se ha vendido, ¿vale? El que no se me ha vendido por aquí es el básico. Pero el entrenador brasileño se me ha vendido. Una vez se me ha vendido y hemos ganado unas 1.000 monedas con él, aprox, ¿vale? Ya no sé, ya digo que no sé ni por cuánto había comprado ese entrenador. Lo suyo es comprar, lo descarte. Vamos con el siguiente, 350. Lista de transferibles llenas, enviamos a mi club y este, bueno, pues le tenemos que guardar por ahí. Hay que ir vendiendo de uno en uno. Podríamos incluso, yo os diría aseguraros, siempre aseguraros. Y aplicamos por aquí consumible, Liga de Manager, le metemos la Premier League, que os digo que cuestan 200 monedas sin ningún tipo de exageración. Y vamos a enviar por aquí cosas a nuestro club, que no sé ni qué tengo por aquí. Por ejemplo, esto lo vamos a descartar literalmente, esto lo descartamos porque no sirve absolutamente para nada y ya podemos poner dos jugadores más, ¿vale? Pero al fin y al cabo, ¿por qué quieres tener la lista transferible llena, Marco? Porque os quiero enseñar siempre todo lo que voy haciendo. Personal, por aquí lo tendríamos, ahora sí que sí, ponemos en lista y fijaros, un jugador que me ha costado 500 monedas en total, que puede haber sido más barato, pero bueno. 500 monedas en total, lo ponemos a vender por 1200 monedas o incluso por 1100 monedas si queremos que se nos venda rápido como el otro, ¿vale? Si hará mucha gente haciéndolo, pues habrá carencias, pero si no, no, ¿vale? Voy saludando a todos los que se han suscrito. Marquitos11, Martín Valdez, muchísimas gracias por suscribiros, chicos. Recordad, suscribirse, 200 personas en directo. Mil gracias a todos, chicos. ¿Qué me recomiendas tradear con 20k? Chicos, con 20k, muy poquito, bronces y demás, ¿vale? Más o menos como yo, ¿vale? Tú ahora mismo estás con 20k, yo ahora mismo no sé cuánto tendré, tengo muy poco en esta cuenta y os digo que no puedo entrar yo en mi cuenta realmente porque necesito la contraseña y todo eso y me parece, o sea, para pagar el EA Play necesitaba la contraseña de mi cuenta no sé cuál es, así que pero bueno, os enseño por aquí cuánto estamos. Tenemos 100.000 monedas en líquido, que no tenemos nada, o sea, fijaros que tenemos 7.000 monedas, pero lo demás, todo lo demás lo vamos haciendo, ¿vale? ¿Qué hay que hacer a partir de ahora? Hay que seguir tradeando. Yo ahora mismo quiero estar full líquido, venderlo todo y empezar a hacer monedas como un loco, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente siguiendo lo que os he dicho, ¿vale? A mí las inversiones que os he dicho son bastante buenas. Os la dejo por ahí, podemos utilizar el método Footbin también perfectamente. Y podemos ir mirando jugadores, ¿vale? Como digo, la gente que le interesa también, la Croix, carta muy interesante. Fijaros, 46.000 monedas. Estaba más barato, ¿no? Ya ves. Claro, es que yo lo he visto, es que yo tengo un lío porque igual llevo desde las 7 de la mañana mirando mercado, chicos. Pero perfectamente desde las 7 de la mañana que me he levantado. Fijaros, 39.000 monedas, ahora mismo está a 46.000. O sea, si hubiese comprado en ese momento, hubiese sacado profit, incluso quitando el 5% creo que lo hubiese sacado, ¿vale? Porque si te quitaran 2.500, así que da igual. Vale, la Croix, fijaros, ¿a qué carta me recuerda esta carta? Vale, actualmente a mí, llamarme loco, me recuerda al Mendy de hace un año o dos años, no sé cuál es. El de media 80 o algo así, ¿vale? Creo que era. Vamos a mirarlo, sí, el de media 80. ¿Por qué? Básicamente, este Mendy, vamos a hablar de este Mendy. Tenía media 80, o sea, no era una media muy, muy alta, igual que la Croix, pero aguantó bastante cualquier golpe, ¿vale? Fijaros que se mantuvo en 40.000 monedas y no había quien bajase a este Mendy, ¿vale? Más o menos me parece carta muy interesante y podríamos replicar o basarnos en estos datos para saber que la Croix va a ser una carta que yo creo que lo va a defender todo, ¿vale? Carta que todo el mundo quiere tener en su club, entonces se vuelve a comprar, aunque la oferta sea muy buena, porque como hemos dicho antes, se han abierto un montón de sobres con el tema de los FIFA Points, este la Croix no baja, ¿vale? Es más, ha subido. Así que yo creo que esta carta va a estar muy bien para durante todo el FIFA hacer movimientos. Ya os digo que esta carta se va a mover bastante, bastante random. Pero yo creo que esta carta siempre va a acabar retornando a un precio, en comillas, muy estable. No, no sería estable porque no es la palabra buena, pero espero que me entendáis, ¿vale? Miramos ayer a cuánto estaba, 28.000 monedas. Como digo, esta carta ha llegado a subir hasta 41.000 monedas y ahora está en 46k, ¿vale? Es más, si podéis ahora mismo, por ejemplo, ir a snipear alguna carta, la vais comprando, 38k, ¿vale? Pues puede servir también, pero personalmente a mí no me interesa, ¿vale? La Croix por aquí, carta muy interesante, os sigo leyendo, chicos. Dice por ahí, entonces, ¿cuánto más sube el mercado? ¿Es el 1 de octubre? No, chicos, no tiene nada que ver, pero sí que es verdad que vamos a notar un boost bastante grande al mercado. Sobre todo, ¿qué cartas os he dicho? Pues cartas como Richarlison y Enrecan, que yo creo que Enrecan no vale ni 3.000 monedas. Bueno, no, Enrecan sí vale. Tiene que ser que cartas que valgan muy poco, ¿vale? Como digo, no he estado muy atento yo de estas cartas. Por ejemplo, Malen, que está por aquí. Estamos mirando sobre todo cartas así que sean de poca media y demás. Por ejemplo, este set podría ser interesante, tampoco mucho. Pero para alguien que tiene 40.000 monedas para hacerse su primera plantilla en 1 de octubre, estas cartas no van a faltar, ¿vale? ¿Cómo compramos? Con cazador y lo más cerca del descarte siempre, ¿vale?
Y bueno, solamente debemos de fijarnos en la gráfica, que han estado a 5.000 monedas, que sí que es verdad que retornen otra vez a este precio es bastante, bastante difícil. Pero, chicos, pensar, todos los sobres que se tenían que abrir ya se han abierto todos los sobres. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda únicamente esperar a que esto siga subiendo, ¿vale, chicos? Bien, por ahí, yo estoy en la web de PS4, ahí está, muchísimas gracias, chicos, el Ustondo, justo. Gracias por suscribirte, chicos. Os recuerdo, suscripción totalmente gratuita, a mí me ayuda muchísimo. Twitch VIP de tradeo, grupo de WhatsApp gratuito en el que vais a poder entrar sin ningún tipo de problemas y vais a tener tradeos como estos, ¿vale, chicos? Hoy subiremos tradeos además. Vendo a Llorente, Marcos Llorente. Pues mirad, vamos a hablar rapidito de esta carta, pero yo sí, o sea, es una carta que vale muchísimo, muchísimas monedas ahora mismo. Tú ahora mismo con esto, por ejemplo, ¿vale? Para que lleváis el otro ejemplo, tú vendes ahora mismo a Llorente a 150.000 y empiezas a comprar jugadores como los que he estado diciendo, ¿vale? Esta carta es increíble, ¿vale? Es de las cartas, yo creo que más se van a utilizar de la Liga Santander. Tiene 88 de ritmo, es muy potente, ¿vale? Y fijaros, 125 y hoy ya se encuentra 150. ¿Por qué ha subido? Lo dije, ¿vale? Ya en su momento. La gente hoy ha abierto los sobres, bueno, entre hoy, ayer de madrugada y todo eso, ¿vale? A las 12 de la noche de cada país respectivo, la gente abrió los sobres que les daban con los FIFA Points, que les daban por la versión tocha. Entonces, ¿qué ha hecho la gente? Bueno, pues yo abro los sobres, me tocan X monedas, o sea, saco 100.000 monedas, 150.000, 1 millón, 3 millones de monedas. Y en cuanto saco esas monedas me puedo hacer mi plantilla. Entonces, ahora a la gente tener más poder económico puede comprar distintas cartas y sacarse más money, ¿vale? Por eso la gran mayoría de cartas así top han subido, ¿vale? Por ejemplo, vamos a mirar a Pogba. Ya os digo que Pogba, por ejemplo, no he mirado, pero supongo que será también del mismo palo. Y fijaros cómo se está fluctuando por aquí Pogba, pero 124, 120.000. Ayer era el mejor día para comprar, sin un tipo de dudas. Y hoy ha subido hasta 170. ¿A cuánto está ahora? 154. Bueno, está bastante bien. ¿Podríamos decir que puede volver a subir a 170? Yo creo que en lo que viene esta semana, ¿vale? Yo creo que volverá a subir a 170. Ahora mismo el mercado va así para arriba. Ahora, ¿de qué depende esto? Todo esto depende de lo que vayamos a realizar en nuestra semana con todo lo que tenemos, ¿vale? Si hacemos 200.000 monedas, ¿qué vamos a hacer con esas 200.000 monedas? Invertir en esto, en esto, en esto. Si vamos a gastar esas 200.000 monedas para hacer nuestra plantilla y ni tan siquiera jugar, es donde viene el problema, ¿vale? ¿Renta vender todo el equipo ahora y comprarlo cuando salga? No, para nada. Harry Kane subirá, bueno, depende del equipo, Pablo. Pero no, 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 que no, no, para nada. Kroos y Suárez con medio 88 rentan 10k. A ver, hablamos de las medias. Hablamos de las medias, chicos. Es un tema bastante, bastante caliente. Tengo inversiones de Bailey y Sánchez de central compradas a 900 monedas, subirán. Davison Sánchez igual sí, pero Bailey no sé yo hasta qué punto lo pueden usar. A ver, si es el Bailey el extremo derecho, igual sí. Pero sí, o sea, están bastante bien, creo que están más caras que eso. Vamos a mirarlo rápido. Chicos, vamos a hablar de las medias, que es un tema que está hablando todo el mundo y yo quiero dar mi opinión, ¿vale? 800 monedas, chicos. Es que son muy baratos, pero fíjate sobre todo los precios que ha tenido, por ejemplo, durante esta semana. Están 3.000, 1.800. A ver, yo te diría que a 1.500, 1.600, 1.700 esta carta se va a vender, ¿vale? Es media 79 igual. Yo creo que tienes que estar un poco atento, sobre todo. Vemos por aquí que hay estadísticas que no son muy importantes, pero que igual a alguien que tiene 20.000 monedas, pues esta carta para una plantilla de la Premier League, pues igual es interesante, ¿vale? Lo malo, que la Premier League hay centrales muchísimos y te puedes ir a por cualquier otro, ¿vale? Pero sí, bueno, no está mal. Comprado descarte, todo lo que se compra descarte está bien, ¿vale? Hablamos de las medias por aquí, ¿vale? Ya no me acuerdo ni cómo se veía en FIFA 22 jugadores, ¿se veía aquí? No, no me acuerdo cómo se veía, chicos. Vamos a hacerlo donde se veía. Ay, no me acuerdo cómo se veía, soy tonto. Aquí, aquí se veía, ¿no? Calculator, player, ¿dónde se veía, chicos? Aquí, vale, perfecto. Jugadores machetados según su media. Media 81, 400 monedas. Las queremos. A ver, vamos a hablar más seriamente, ¿vale, chicos? Porque esto lo tengo que decir un poco más cara a cara. ¿Por qué se ha cambiado la pantalla de sitio? ¿Alguien me lo puede decir? Vale, esto lo tengo que decir más cara a cara. A ver, chicos, lo que pasó en FIFA 21, pasó en FIFA 21. Punto, ¿vale? Si nosotros ahora nos vamos, no, al FIFA no, perdonar. Nos vamos a Fuzbin. Vemos que las medias 81 están en 400 monedas. ¿Las quieres comprar? Cómpralas, ¿vale? Cómpralas. Si tienes 100.000 monedas que no vas a usar, compra estas cartas y en octubre, en noviembre o por ahí, vas a poder venderlas por el triple o incluso mucho más, ¿vale? Cartas como Barnes, incluso si las compras a descarte, o Arnautovic a descarte, son buenas medias dentro de lo que cabe. Ahora no hay SBCs, no se sabe lo que va a ocurrir. Carta medio 82, Berardi, muy buena opción para comprar. Suso, buena opción para comprar. ¿A cuánto? A descarte, nunca más de ahí, ¿vale? Medias 83, a descarte, sería una locura deciros, vale, no las compres. Un lado malo de todo esto: estas cartas no sabes cuándo las vas a vender. Entonces,
Te pueden sacar ahora a Leo Messi, por ejemplo, prácticamente regalado. Pueden sacar a, yo qué sé, de la... Pueden sacar a... Bueno, sí, a Leo Messi regalado. Pueden sacar a Joao Félix o Carrasco, también de la Santander Player of the Month. Pueden sacar un montón de cartas que al fin y al cabo no hay SBCs muy sustanciales, ¿vale? Necesitamos una mejora de más 83. Necesitamos una mejora de más 82. 5 jugadores de más 80, por ejemplo. Player Picks, etcétera. Esas cosas sí que las acaban subiendo. Es totalmente normal que estas cartas se vendan a esta mierda, entre comillas, ¿vale? Es más, si tú te vas, como hemos dicho antes, a FIFA 21, vas a ver y vas a descubrir... Bueno, perdonad, a FIFA 20, por ejemplo, FIFA 20 o FIFA 19, ya no recuerdo cuál era. Había un FIFA en el que no se vendían tan caras. Y sí, tú podías, por ejemplo... Oye, ¿se puede mover esto o se va a mover mañana? ¡Ah! Vamos a mirarlo rápido, perdonad, chicos. Vamos a mirar por aquí. Bueno, estoy escuchando una canción de Juice WRLD ahora mismo, chicos. Juice WRLD, que es increíble. Me está... increíble. Vamos a buscar por aquí a Cross. Vale, por ejemplo, bueno, vamos a buscar por aquí media. Fijaros que hay muchísimas más medias. Yo no sé por qué no estoy buscando por media mejor o por carta de oro. Vas a ponerlo por aquí, sí, porque soy literalmente tonto. Y vas a buscar por carta de oro para que veáis que igual estas... creo que es que no sé si es justamente en este FIFA o no. Vamos a mirar Gold If No, donde se ve aquí, Gold, al Gold, vale. Lo miramos por aquí. Y fijaros, medias que no sirvan para mucho. Cross tenía un ritmo aceptable. Vamos a decirle qué tal. Godin... era media, o sea, fijaros que estas cartas al fin y al cabo eran media. Y vamos a ver cuánto tardaban, por ejemplo, en subir FIFA 19, ¿vale? No sé si eran FIFA 19 o FIFA 20, intuyo que fue FIFA 19. Miramos por aquí, actualizamos por aquí esto. Ya os digo que Footbin, cuando lo cambias un año de FIFA, rompe, ¿vale? Fijaros, 20.000 monedas es carta de media 80 y 90, ¿vale? O sea, es literalmente el Harry Kane que tenemos a 20.000 monedas. La primera semana es 30.000 monedas, tal. O sea, no pega un boom tan grande como estar en 80.000 monedas hasta... 20, bueno, esto es 20 de octubre. Vale, pues supongo yo que este FIFA no sería. O algo raro estaba pasando por aquí con Cody. Vamos a mirar rápido a Cross, que tiene una gráfica. Vamos a ver cómo funciona su gráfica. Y vamos a ir mirando, ¿vale? 30.000 monedas igual. Este Cross, ya os he dicho que no me gustaría cogerlo como ejemplo, porque se ve más claro que es más utilizable. Y vemos que por aquí, el juego salió el 21 de septiembre, por lo que octubre más o menos sería nuestro noviembre o así. Vemos que a partir de noviembre empieza a valer más. Puede tener sus picos porque salga IF o lo que sea, ¿vale? Que puede ser. Pero al fin y al cabo siempre suele estar 50.000 monedas, ¿vale? Estas cartas, ¿cuánto tiempo las podemos tener? Pues según estamos viendo FIFA 19, que ya os digo que puede ser totalmente a este tipo, puede ser totalmente diferente a este tipo de FIFAs. Vemos que, por ejemplo, vamos a meternos en FIFA 20. Vemos que estas cartas mínimo vamos a tener que esperar un mes, ¿vale? De momento, si pasa exactamente igual que en FIFA 19. Vamos a ver ahora FIFA 20, ¿vale, chicos? Que es otra cosa totalmente distinta y depende muchísimo el tema de los SBCs, ¿vale? Que igual me he equivocado y el que os quería enseñar o mostrar era FIFA 20. Vamos a mirar por aquí FIFA 20, cartas de oro. Luquita, vamos a mirar Busquets, que es una carta que no vale absolutamente para nada en FIFA. Ya sabemos qué pasa con Busquets y sí, tiene pinta de que sea este, ¿vale? Fijaros las medias. Las medias, aparece 15.000 monedas, ¿vale? Ya os digo que 15.000 monedas por un medio 89, pues no, ahora incluso estarán un poco más caras. Y puede tener tu pico y sacarte por aquí, pues mira, si lo compras a 20.000 monedas o 22.000 monedas y lo vendes a 27.000, estás sacando 5.000 monedas, ¿vale? Pero normalmente, ¿vale? Estas cartas no tienen una app tan grande como hemos visto en FIFA 22 o en FIFA 19. Es más, si podemos ver vacíos así, ¿vale, chicos? O Market Crash, es donde podemos ver el tema de se abren un montón de sobres. No sé si justamente coincida con Black Friday, no tengo ni idea, ¿vale? No lo voy ni tan siquiera a meterme en ello. Pero son cartas que están bastante estables, ¿vale? O sea, dentro de lo que cabe, no esperéis que estas cartas vayan a subirte a 40.000 monedas o 50.000 monedas en una semana. No, todo lo contrario, ¿vale? Fijaros que esto ya en noviembre, el juego empezó en septiembre. Yo diría que dependiendo mucho del ritmo que vayan sacando los SBCs y demás, es realmente lo importante. Y luego lo segundo será qué tipo de SBCs saquen, ¿vale? Dependiendo de si lo hacen como el año pasado o no. Os leo por aquí, chicos, 300 personas por aquí, muchísimas gracias. Gracias ahí los moderadores. Me salió jala, lo vendo, me lo quedo. Lo acabo de decir, ¿vale? Si tienes un plan que hacer con esas monedas, véndelo, ¿vale? Si tienes un plan y tienes más o menos todo pensado, sin ningún tipo de problema, véndelo. Vas a mirar a Renato Sánchez a ver si le han subido ya... No, todavía no se han subido, sigue valiendo 27k. Así que veremos a ver esta carta cuando le suban lo que viene siendo el precio máximo. Veremos a ver cuánto acaba subiendo, ¿vale? Porque ya os digo que esta carta se parece mucho a este IF. Y este IF, bueno, pues sí que es verdad que... Es que, veis, esto también me gusta. Este IF creo que salió también bastante, vamos a mirarlo por aquí, bastante barato. Y vamos a mirar cuánto acabó subiendo. Fijaros, febrero, sale por 11.000 monedas. O sea... A ti te dicen que este Renato Sánchez tú lo compras por 11.000 monedas y le vas a sacar la pasta que le acaba hasta ahí, bueno, que acabó baleando. No te lo crees, ¿no? Pero fijaros que... Ah, bueno, no.
¿Me he equivocado? Estamos en FIFA. Ah, me he equivocado, estoy en FIFA 19. Me he equivocado, estoy en FIFA 19. Ya decía yo, a mí me da que este Renato Sánchez salió en mínimo octubre. Octubre, noviembre. Ahí está, vale, ya digo yo, febrero, ¿qué está pasando aquí? Vale, vamos a mirarlo, vale, fijaros esta carta. 100.000 monedas, 100.000 monedas, 50.000 monedas. Y esta carta luego acabó revalorizándose mucho. ¿Por qué acaban revalorizándose? Porque la oferta por la carta deja de existir. O sea, estas cartas dejan de salir en sobres, pero la demanda no. Entonces, si tú eres pro player o eres un jugador convencional y tienes 1.000.000 de monedas para hacerte una plantilla, esta carta por 50.000 monedas era una locura. Por 100.000 monedas también. Por 200.000 monedas también. ¿Por qué? Porque se siguen comprando, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que pudo llegar a tener su pico, pero ya aquí, bueno, pues evidentemente la carta se acaba extinguiendo. O sea, ya quedan 1.000 cartas en el mercado, que eso al fin y al cabo es muy poco. Y dices tú, bueno, pues entonces la carta acaba subiendo para arriba. Al fin y al cabo, estas cartas va a pasar lo mismo, como he dicho, con Vinicius. Va a pasar lo mismo con Sar. Va a pasar lo mismo, por ejemplo, si sacan, yo qué sé, si sacan a un MC chetado esta semana, también va a pasar exactamente lo mismo. Así que estaros atentos a ese tipo de cartas, coño, que le vais a sacar bastante beneficio. La gente que tenga dinero, que me decís por aquí, tengo 1.000.000 de monedas, no sé qué invertir, pues ahí lo tenéis, ¿vale? De por ahí, ¿cuándo compro mi equipo? Tu equipo lo tienes que haber comprado ayer, intenta, depende de las monedas. Si son cartas así muy baratas, puedes fichar hoy, por ejemplo, e incluso mañana. Ah, digo yo, me estoy escuchando doble. Vendo a Mané, sí, véndelo y empieza ya a fichar y a tradear. ¿Cuándo vendo a Bruno Fernández? Bruno Fernández, fuera ya, ¿vale? Y empieza a tradear. Si no tienes métodos de tradeo, no tienes nada en mente, te lo puedo guardar y venderlo más tarde, ¿vale? ¿Sale rentable vender a Bruno Fernández ahora mismo? Yo diría que sí, ¿vale, chicos? Vamos a mirar a Bruno Fernández, que me lo está diciendo todo el mundo. Debe estar por aquí en populares. Y vamos a mirarlo, ¿vale? Voy a poner la musiquita, porque yo no sé por qué esto. Ahí está, vamos a poner la musiquita. 160.000 monedas. Rentable. El año pasado estaba mucho más caro, ya lo sé, chicos. Sé que el año pasado estaba mucho más caro y que este, pues le han bajado bastante. Pero bueno, estaba a 145.000 ayer. Yo creo que esta carta evidentemente va a subir más. Yo no voy a mentir, esta carta va a subir más. Pero creo que vas a sacar más monedas. Teniendo líquidas 150.000 monedas, vas a acabar rentándolas más, tradeándolas o metiéndolas en otro tipo de sitios. Por ejemplo, te compras 5, yo qué sé, empiezas a comprar 5 SAR. Te puedes comprar incluso, yo qué sé, con Bruno Fernández no. Pero si vendes a Cristiano Ronaldo, te puedes comprar 5 Vinicius, que 5 Vinicius le va a sacar muchísima rentabilidad. O sea, fácilmente de ahí te puedes sacar 300.000 monedas. Igual, ¿vale? Bruno Fernández ha tenido bastantes ¿cómo se dice? Downgrade, ¿vale? Ha sido bastante downgradeado. Pero fijaros, ¿vale? O sea, le bajan el ritmo, ya cagada total. Sí que verá que le pueden subir la defensa, le pueden subir el le bajan el ritmo, ¿vale? Eso ya para empezar en FIFA 20. En FIFA, en cualquier FIFA, ya es importante. Aparte, le quita la pierna mala, lo que ya es un punto bastante, bastante negativo. 4 y 3, evidentemente va a seguir siendo una cartaza. Pero ya os digo que este jugador a principio de año pues costaba, no sé si costaba 300.000, pues mirar, 500.000 de monedas, pero sí, bueno, 300.000 monedas, 190.000 incluso ya aquí en octubre, que sería para nosotros, no, esto está bien, ¿vale? O sea, fijaros que salió el 2 de octubre, 3 de octubre, el 30 de septiembre, ¿vale? Pues el 1 de octubre saldrá nuestra carta y tuvo un pico muy alto, ¿por qué? Porque estaba ahí, ¿vale? Estaba su carta ahí, si tú te vas a su carta ahí, fue la primera vez que salió, me acabo de acordar justamente ahora, y yo, ¿por qué coño no salió, no? Pues era porque estaba su carta ahí, entonces... Es un poco distinto, pero fijaros que esta carta sí que se establece en 190, 170, que le vas a poder sacar más, igual se pone a 210, 220, no te lo niego, ¿vale? No sé a qué precio exactamente se va a poner, pero fijaros que las primeras dos semanas, pues sí que es verdad que estuvo muy caro porque no estaba saliendo en sobre, luego sí que empezó, que es verdad que empezó a entrar en packs, pero mientras tanto, 180, 190, ¿vale? 160 incluso ya te empieza a bajar. Veremos a ver qué acaba ocurriendo, ¿vale? Yo lo vendería, que le puedes sacar más profit. Ya lo hemos hablado, ¿vale? Innegable, pero ahí estaría eso. Os voy leyendo por aquí, chicos, y voy leyendo suscriptores. Marco Riscos, ahí está, un saludito. Germán, recuerda, suscríbete, suscribiros todos, chicos. Compro a Teo Tomori, que sigue Dembélé, o espero. Cartas. A ver, otra cosa de la que me está diciendo mucha gente. Marco, está saliendo un montón de jugadores. Yo no sé si Teo Hernández va a salir, pero jamás me han dicho Teo Hernández. Está saliendo un montón. Bueno, es que este tiene rango máximo 75.000 monedas, seguramente. Fijaros, chicos, esta carta se va a extinguir del mercado, ¿vale? Porque tiene rango máximo 75.000 monedas, hay hype por ella. Esta carta va a ser interesante. Yo la compraría, pues la compraría si estuviese a 60.000 monedas. Sí que es verdad que compraría 2, 3. Y si la podemos vender a 75k, oye, perfecto, ¿vale? No esperéis a que le suban el rango porque seguramente luego no valga la mitad. Pero fijaros, hoy a las 3 de la mañana se vendía a 60.000. Ayer se debería vender bastante más barato, 40k puede ser, 49, 40 y pico, ¿vale? 48 incluso por aquí, o sea, bastante barato. Y hoy... Si no es hoy, es mañana, va a llegar a precio máximo, ¿vale? Entonces, esta carta
no es buen momento para comprarla, ¿vale? Tampoco es buen momento para venderla. Pues sí, para venderla sí que va a ser buen momento, pero yo creo que si quieres a Hernández o quieres comprarte a Hernández y a Tomori, va a haber mejores momentos, puedes hacer mejores links con lo que sea, ¿vale? No seas tan bobo, por ejemplo, con todo el respeto del mundo, ¿no? Tampoco de comprarte a Tomori y a Hernández, que no es una muy buena pareja, o sea, no está para nada equilibrado. Tomori te cuesta 8.000 monedas, es un poco mejor que el año pasado, punto, ¿vale? Yo, sinceramente, preferiría irme a por un Lacroix y a por ejemplo, Lacroix, que está más o menos al mismo precio y demás. Lacroix va a ser una carta que yo diría que o la vas a pillar perfectamente. Lacroix, lo vas a poder pillar a 30.000 monedas y a la semana siguiente venderlo a 40.000 o a 20.000. Puede pasar cualquier cosa con Lacroix, ¿vale? Entonces, para mí es una carta bastante interesante. Si sigue todavía en el precio en el que está, es por algo. Es media 79, chicos, pensadlo bien. O incluso el mismo Goldson, ¿vale? Te va a hacer el mismo trabajo que... Goldson, no, ¿cómo se llamaba? Godelson o algo así, no recuerdo cómo se llama. Ahí está, Godfrey. Goldson, espectacular. El mismo Godfrey te va a hacer el mismo trabajo que Tomori, ¿vale? O sea, al fin y al cabo, con Godfrey puedes ir por un lateral izquierdo de la Premier. Seguramente encuentres algún ochetado y demás. Ir a comprar a Hernández y gastarte 50.000 monedas. Bueno, 60.000 monedas que vale, ¿vale? Incluso Militao y Mendy puede ser también más interesante. Y por aquí los tendrías, ¿vale? Lo mismo, Militao, comprar. No, ¿vale? No, sí que es verdad que no se van a abrir más sobres y demás, pero por 40.000 monedas yo no 40.000 monedas yo no compraría a Militao. Tiene unas estadísticas de bestia y todo eso, pero a mí me dolería sabiendo que ayer estaba en 30.000 monedas, ¿vale? 38.000. A mí me dolería bastante, es una media 82. Debería de haber bajado bastante, bastante más. Yo esperaba una bajada bastante más generalizada en la gran mayoría de jugadores. Sí que verá que este Militao debe ser una auténtica locura. Sabía que estas cartas son más difíciles de que se bajen. Y bueno, el rebote incluso las ha dejado más altas, ¿vale? Fijaros la diferencia entre Militao y yo que sé, Richarlison, que también es media 82. O sea, hay una diferencia bastante grande, bastante grande. Richarlison, ¿por qué baja? Porque a pesar de que hay demanda, la oferta es mucho más grande. ¿Qué pasa con Militao? Que hay un huevo de demanda, pero la oferta es enorme. Entonces ahí hay bastante, bastante diferencia, ¿vale? Cartas como Lewandowski, ¿qué me dice la gente? Lewandowski dentro de lo que cabe es usable, ¿vale? Lewandowski, si nos vamos a la carta del año pasado, que son cartas muy parecidas, ¿vale? Fijaros que prácticamente es copia y pega, o sea, puede tener un... ¿Dónde estoy mirando yo Lewandowski? Aquí. Puede tener un poco más de diferencia, fijaros, uno más de defensa, puede tener uno más de tiro, pero la diferencia era muy grande. ¿Qué me dice la gente? ¿Y Marco, me toca Lewandowski, lo vendo ya o no? Vale, si tú te vas por aquí, bueno... 200.000 monedas, yo no creo que costase esta carta jamás en la vida, ¿no? ¿Por qué costaba esta carta 200.000 monedas? Salió también de la... Claro, salió la primera semana también. Justamente, qué casualidad, ¿no? Pero salió la primera semana y costaba 300.000 monedas. Vamos a ver cuándo se estabilizó. 50.000 monedas, ¿vale? Aquí se estabilizó. Sí que es verdad que estuvo en 90.000 y tal. Pero 50.000 monedas, ahora mismo está en 67.000. Yo, a no ser de que saquen un if y corten realmente lo que... Es que tampoco te va a subir mucho. Son estas cartas, ¿vale? Yo vendería, empezaría a tradear, que sí, que igual realmente la puedes vender a 75.000 o 80.000 monedas, pero tampoco te va a hacer mucha diferencia, y 10.000 monedas te haces en 2 horas, ¿vale? O sea, en 2 horas he dicho mucho, y más con 80.000 monedas, ¿vale? Empieza a invertir. ¿Qué dices por aquí, gente? Tengo 5K, dame una inversión para el día 1. Ya las he dado, chicos, las tenéis en el vídeo atrás y sobre todo en la descripción, ¿vale? Voy a poner, perdonar, que no estoy poniendo bien el cuadro de chat y no se está viendo el... Bueno, sí, está bien puesto. Dicen por ahí Aubameyang. Ahora miramos a Aubameyang. ¿Qué hago con Khan? Henry Khan, yo la verdad que... Ahora lo miramos, pero yo la verdad que me esperaba y lo vendí al día 1. Igualmente, es que son 20.000 monedas. Es que si te hacen la gran diferencia, quédatelo. ¿Compro ahora Werner o Aubameyang? Para nada. O sea, comprar ahora yo no compraba. Yo ahora mismo gastaba mis monedas en invertir, ¿eh? Sinceramente, ¿vale? Igualmente, ahora miramos del equipo de la semana, porque estoy viendo muchísima gente diciendo... Me he metido en un futra. Me he metido en un futra. Espectacular. Vale, vamos a mirar a Aubameyang, porque mucha gente me está diciendo... Oye, Marco, ¿qué pasa con Aubameyang y estas cartas que están muy baratas? Las compro ya. Yo os dije que el mejor día para comprar fue ayer, ¿vale? 37.000 monedas. Está a 50.000. Son 13.000 monedas de diferencia. Es una diferencia. ¿Esta carta qué va a hacer? Va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo. ¿Os merece la pena ahora mismo tener esta carta en vuestro club? Vale, muy... No, yo la verdad que con 50.000 monedas puedes hacer mil cosas. Que la necesitas porque necesitas jugar, tal... No es mal momento, la puedes esperar a comprar en otra hora. Ya sabéis, chicos, que normalmente... Yo qué sé, si miramos las horas estas... vamos a mirar también el sábado, fijaros. Ha estado en 40.000 monedas, incluso ha bajado... Vamos a ver cuál ha sido su este más bajo, 37.000 monedas. Si os podéis acercar, lo que más os podéis acercar a 40.000 monedas de Aubameyang, mejor, ¿vale? Que luego lo podéis vender a 60.000, perfecto.
pero realmente yo me enfocaba en otro tipo de cartas, ¿vale? Como las que he dicho, es que para comprar Aubameyang me compraba a El Sar, lo metía en mi club y fuera, ¿vale? Lo metes en tu club y esperas a que valga 80.000 monedas. Bueno, 80.000 no sé si llegará, pero a 70.000 yo creo que sí. En tiempo, chicos, estas cartas acaban subiendo mucho tiempo. ¿Subirá el precio de Thiago Silva ahí? No creo, chicos. No creo, sobre todo el tema de los hiper, vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Vendo las medias. Depende si has invertido, no. Y si las tienes y no necesitas monedas, yo tengo un montón de medias, me parece. Yo no sé si tengo muchas medias o tengo unas cuantas medias por aquí. Es que recordad, chicos, que esta no es mi cuenta. Esta es la cuenta que estamos llevando aquí en el canal y todo eso. Pero tengo por aquí medias. Vendo a Haaland, vendo a Haaland, vendo a Haaland. Sí, chicos, vendré a Haaland. Vendéis a Haaland ya, es buen momento para venderlo. Sí, para nada es malo. Y además vais a poder sacar money para empezar a invertir, ¿vale? Siempre llegar líquido a este tipo de ocasiones, ¿vale? Vamos a mirar esto. Uy, casi se me lía. Vamos a mirar por aquí, chicos. 355 personas, 90 likes. Iros suscribiendo, chicos. Tendremos que llegar hoy a los 13.500. Y si llegamos a los 13.500, hacemos ahí un sorteito de 20.000 monedas para el que quiera, ¿eh? El que quiera, llegamos y de sobra, ¿vale? 355 personas. Se agradece una banda, ¿vale? Vamos a mirar esto por aquí. Uy, ¿dónde estoy mirando? Ah, está esto aquí, ¿vale? Perfecto. Vamos directo para traspasos y vamos a mirar por aquí si tenemos medias. Yo las medias me las voy a guardar, ¿vale? Porque no me merece la pena venderlas. Lo que no me merece la pena tampoco es comprarlas, ¿vale? O sea, yo tengo a Elisic. Si lo puedo vender en su momento, lo vendo. Si lo tengo que meter en un SBC, lo vendo, ¿vale? A Cervi, por ejemplo, es una carta que, fijaros, este tipo de cartas son muy interesantes normalmente. Y bueno, lo voy a enseñar rápido porque estas cartas... Si quieres invertir en medias, yo empezaría pues sabiendo cuáles fueron las medias que más subieron, ¿vale? Miramos por aquí a Cervi. Creo que fue una media que subió... Pero a 10.000 monedas, y para ser medio 83, 10.000 monedas está muy bien, o sea, precio máximo. Normalmente, y vamos a mirar, bueno, aquí esto es FIFA 19, vamos a mirar por aquí FIFA 21, Francesco a Servi, y vamos a mirar por aquí, fijaros la de picos que tuvo, ¿vale? 3.000 monedas apareció, lo que sea, ¿vale? Pero tenía unos picos de llegar a 10.000 monedas increíbles, ¿vale? Tú las puedes tener en tu club y venderlas cuando seas, y bueno, aquí ya cuando empiezan a ver los tots y todo eso, pues ya es un encateo, ¿vale? Pero estas cartas pillan muy buenos picos, ¿vale? En cuanto empieza a haber buenos SBCs, pues puede ser una buena inversión. Y más que invertir en un medio 83 random, invertiría en buenas medias 83, ¿vale? Como en su caso, pues también lo fue Dele Alli, que también subía 5.000, 6.000 monedas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que empezamos invirtiendo desde esa base, ¿vale, gente? Teniendo más o menos en cuenta qué fue lo que ocurrió el año pasado. Y listo. Por aquí Koundé, ¿vale? Que estoy viendo que me lo estáis pidiendo. Koundé, aunque sea medio 82, pues fijaros, vamos a fijarnos en cuánto estaba ayer, ¿vale? Más o menos estaría más o menos al mismo precio. Y aún así ha seguido subiendo. ¿Por qué? Lo mismo que todo, ¿vale? Misma demanda. Aunque haya muchísima oferta, sigue habiendo demanda, por lo que acaban subiendo las cartas. Y además aumenta la riqueza en FIFA 22, por lo que la gente acaba comprando este tipo de cartas. Si hablamos de comprarla, yo me esperaba mínimo... Si te la tienes que comprar, pero ya compra, ¿vale? Pero de aquí a un mes esta carta va a valer la mitad, ¿vale? O sea, va a ser una carta que espero yo que mínimo baje de 15.000 monedas, ¿vale? Porque al fin y al cabo no es una carta para mí ni tan top, y con todos los centrales que hay actualmente no merece prácticamente la pena. O sea, no me convence. Yo, muy hater yo de Koundé. Entonces yo me esperaría, veremos. No te la compres ahora, si te vas a comprar, vas a vender, es otra cosa. Pero si es para comprar para tu equipo, yo me esperaría a ver qué acaba ocurriendo, sobre todo este tipo de cartas, ¿vale, chicos? Ya sabéis que estas bajan muchísimo luego de precio. Vamos a miraros, por ejemplo, yo que sé, Dembélé, que Dembélé es bastante top. Podemos mirar igual Werner, Haver, que son cartas así que más o menos están más baratas correspondiendo al año pasado. El año pasado estas cartas estaban full infladas y evidentemente pues le han bajado 4 de tiro, me parece, a Werner. Totalmente merecido. Y fijaros, esta carta era media 85, que no es gran cosa, pero ya en FIFA para inicio está bien. Y mirad lo que costaba, 200.000 monedas. Actualmente hemos visto que cuesta la mitad, bueno, la mitad, 40.000 monedas, o sea, una cuarta parte. Y vemos por aquí que luego se fue bajando y demás, ¿vale? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es una media 85 y la bajada que experimentamos en este tipo de cartas es totalmente distinta, ¿vale? Puede llegar a su precio máximo cuando hay Food Champion y todo eso, que van a llegar estas cartas a precio máximo cuando hay Food Champion, y va a ser un precio muy top. O sea, todo el mundo va a comprar cartas chetadas, evidentemente, ¿no? Y bueno, tenemos que ver ahora mismo también cómo funciona el mercado con las nuevas reglas y demás. Pero el caso, empieza a haber un montón de cartas nuevas, empiezan a haber un montón de cartas de Werner entrando, lo que viene siendo al mercado. La oferta sigue siendo alta, pero la... o sea, al revés, la demanda sigue siendo alta, pero la oferta es muy alta. Entonces estas cartas acaban bajando. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Va a pasar exactamente lo mismo con el otro tipo de cartas, ¿vale? Podemos ir mirando, por ejemplo, es que Yugo me sacó una carta muy reciente, se hizo medio viral, para que me entendáis. Podemos ir mirando alguna carta de ese así, media 83, que se utilizase el año pasado. Podemos mirar Sané también, que era media 85 y de la Bundes, que no era así nada
Vamos a ver a cuánto estaba este Leroy Sané. 3 de pierna mala. Tuvo sus picos, evidentemente, pero fijaros, medias 85 estamos mirando, deberíamos de mirar medias 82. Pero fijaros, 130, puede tener su pico, que supongo yo que por aquí sería ya el tema de Food Champion y todo eso, la gente comprando su equipo. Pero fijaros la bajada en caída libre que tiene, ¿vale? Fijaros que esto acaba en diciembre, o sea, esto es una diferencia de 2 meses como mucho. Entonces, vemos que estas cartas no van a merecer la pena. ¿Cuándo te pueden merecer la pena? Por ejemplo, pues aquí, vendes aquí y compras aquí, ¿vale? Pero eso ya es para tradear. Si tú la quieres comprar para tu equipo, mal, ¿vale? Porque vas a comprarla, lo vas a tener una semana y vas a experimentar este bajón. Y vas a decir, ¿qué ha pasado? Voy a vender. Va a vender la gente y va a volver a subir. Y dices tú, ah, que soy retrasado. Pasa, creedme que pasa, ¿vale? Así que por aquí sería ese dato que lo dejo por ahí, ¿vale, chicos? Ahí está, 344 personas en directo, chicos. Muchísimas gracias. ¿Compro mucho Samsung? No, no, por favor. Por favor. La gente me está diciendo, compro mucho Samsung, Fati. Centraros en otro tipo de tradeos. Esta descarte, lo que tú quieras. Hay un montón de tradeos. Lo primero, esta carta puede que no salgáis. Puede que no salgáis. Sabemos cómo es EA Sport. Puede que no salgáis. Eso es lo primero. Lo segundo, Ansu Fati no es una carta tan importante ni esencial, ni tanto en SBCs ni en jugabilidad, como para que esta carta suba que flipas. O sea, si le puedes sacar, le vas a sacar monedas. Yo no digo que no, pero no va a ser nada del otro mundo. Es más, sacó también Ansu Fati, puede ser una carta IF. Vamos a ver cuándo sacó y lo... vamos a mirarlo, ¿vale? Varía muchas cosas porque puede haber un SBC del base y todo eso. Pero vamos a ver, esta carta salió, fijaros, en noviembre, ¿vale? Salió muy pronto también. Miércoles de octubre, último miércoles de octubre. Miramos por aquí, rápido esta carta. Y vamos a ver si realmente experimenta un cambio tan alto o no. Fijaros, esta carta ha sido literalmente mierda, entre comillas, toda la vida, ¿vale? Y fijaros, esta carta sale por aquí, digamos que sale por aquí, ¿vale? Ya estamos aquí en noviembre prácticamente. Sí, a 700 monedas. Avanzamos un poco más. Sí que es verdad que no os tenéis que hacer tanto eco de todo esto, ¿vale, chicos? Porque al fin y al cabo... ay, cómo odio que cambie así la gráfica. No os tenéis que hacer tanto eco de esto, porque al fin y al cabo es otro FIFA, ¿no? Pero, como mucho, a la carta de Ansu Fati le va a sacar 250, 300 monedas. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo primero, si no eres rápido, todo el mundo se te va a adelantar. Entonces, si tú dices, bueno, el miércoles por la tarde no voy a poder estar, la vendo a las 10. A las 10 de la noche ya es tarde, ¿vale? Esta carta, pues ya ha vuelto prácticamente a su precio inicial. ¿Qué va a pasar? Pues yo diría de vender en el hype. Tú compras a 700 monedas, esta carta se hypea, sube a 950.000, tú ya y vende. Vende porque no creo que le vaya a sacar mucho profit. Pero digo que para hacer eso, prefiero hacer cualquier otro tipo de tradeo y os lo digo totalmente de buenas, ¿vale? Si alguien os ha mandado a invertir, totalmente respetable, pero yo diría invertir en otro tipo de cartas que os van a sacar mayor beneficio, ¿vale? No en ese tipo de jugadores que lo primero no está ni confirmado, ni nada de eso. Y al fin y al cabo, ahí sí que se puede... traer un poco, tipo, se puede hacer la guarra. Decir yo, bueno, voy a comprar 10 Ansu Fatis. Voy a decir que compre la gente Ansu Fatis. Y si eres una persona bastante importante, tienes un VIP con 5.000 personas, al fin y al cabo tú solo haces que esa carta se mueva. No creo que Ansu Fati no, porque tiene que haber como 1 millón de cartas literalmente en mercado transferibles. Pero se acaba subiendo, ¿vale? Y sobre todo se acaba corriendo la voz, lo empieza a decir distinta gente y demás, ¿vale? Yo no compraría, ¿vale? Yo no compraría. No es lo mismo, por ejemplo, lo que ha pasado con el SAR. Que esta carta, como sabéis, estará extinta, o al menos es lo que espero yo. 26.000 monedas, o sea, evidentemente, para mí como si está extinta. Lo mismo que ha pasado con Vinicius y, por ejemplo, Díaz, que son las cartas que han salido... bueno, esta semana sonando un temazo ahora mismo que flipas. Que han sido las cartas que han salido IF esta semana, y estas cartas van a subir mucho, o sea, van a estar en un precio muy alto cuando dejen de salir IF. Pero es que no es lo mismo, porque no han tenido ni oferta ni nada de eso, o sea, no han salido en los sobres ni han salido en el mejor momento donde había sobres. Lo que significa que como ayer no salieron estas cartas, veremos a ver cuántas salen. Si os toca un Vinicius, nada más os toque venderlo. Ni os penséis, ¿vale? Porque esta carta puede llegar a su... Tú véndela, además están en precio máximo. Y eso sería una tontería, ¿vale? Veremos a ver cuánto acaban bajando a lo largo de esta semana. Pero al fin y al cabo estaros atentos de eso, ¿vale, chicos? ¿Vendo Yu Gómez o me lo guardo? Yu Gómez medio 80, yo lo guardaría hasta el lunes. Renato, un saludito. Ahora miramos Renato, chicos. Bro, Cross está a 9k, lo vendo. A ver, venderlo si queréis, chicos, venderlo si queréis. Si no os hace mal venderlo, no lo vendáis. Lo que no vais a hacer es meteros en eso. Comprad Asensio. Chicos, si vais, a ver, cuando vosotros os metéis en tradeos así, os tenéis que pensar en lo que está haciendo la... A ver, este Asensio puede salir Asensio carta IF de 85, que puede estar incluso interesante si sale de MCO. Pero más allá de eso, más allá de eso, y hablando seriamente y técnicamente, esta carta vale 1000 monedas.
en medio 83. Que tú me dices, bueno, medio 83 se va a empezar a utilizar para los SBCs. No, porque no va a haber SBCs. Entonces, partiendo de esa base, a no ser de que salgan marquesinas de la Champions, que te pidan jugadores de Real Madrid, que sea español además, que encima te pidan medio 82 de valoración total en esa plantilla, que justamente tenga posición extremo derecho, porque ya os digo que es posición extremo derecho, y aún así prefiero poner a Portu, que me costará 900 monedas, y pongo a otro jugador del Madrid. ¿Entendéis, no? No merece la pena. Personalmente no merece la pena. ¿Aquí de qué es lo que se trata? Pues tú te metes en Twitter, ves más o menos qué es lo que se está recomendando para el Team of the Week, y ya sabes más o menos qué comprar. Compras a descarte y vendes cuando la gente empieza a subir por el hype. Tú esta carta, si la quieres tradear, tradéala sin ningún tipo de problema, ¿vale? Yo ya lo he dicho, que yo no invertía en el Team of the Week personalmente, a no ser de que se confirmase una hora antes que ya ha pasado esto, y demás. Que puedes, por ejemplo, invertir. Por ejemplo, si esta carta, para que veáis, os lo voy a enseñar rápido. Habéis visto ese Vinicius, ¿no? Ese Vinicius está haciendo muy, muy buen año en el Real Madrid. Vamos a aceptarlo, está haciendo buen año, ha cambiado las cositas, veremos a ver. Vamos a mirar este Saint-Maximin, ¿vale? Este Saint-Maximin, aparte que es una carta que acaba subiendo mucho, vamos a mirar, por ejemplo, porque con los segundos if, lo que cuando aparece un if, ¿vale? Lo que sería el SIF de nuestro querido Vinicius Junior, tendríamos una carta de medio 85. Literalmente exactamente igual que Alan Saint-Maximin. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La gente que ve la carta de 85 tan chetada dice, voy a probar la 83. ¿Vale? Ahí es donde empieza a subir la demanda por esa carta. Pero justamente antes de que salga, mientras se rumorea, la gente por pánico dice, madre mía, va a salir Vinicius de 85, voy a vender el mío, o vendo el mío y compro el de 85, o voy a vender el mío porque ahora voy a tener doble competencia. Acaban vendiendo y acaban paniqueando, ¿vale? Este tipo de cartas. Vamos a ir mirando cómo funcionó este Alan Saint-Maximin y qué repercusión tuvo en el de 83, ¿vale? Fijamos que salió ya en mayo, totalmente otro tipo de juego, ¿vale? O sea, vamos a fijarnos porque igual, dentro de lo que cabe, me he podido llegar a confundir de jugador y no ha podido ser el mejor ejemplo, pero vamos a fijarnos en mayo, ¿vale? Mayo, esta carta, bueno, más o menos igual, ¿vale? Fijaros, febrero empiezan, bueno, es que os lo quiero ampliar, ¿vale? Porque estos tradeos funcionan muchísimo, ¿vale? Vamos a fijarnos por aquí. Estamos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿vale? Vamos a mirar en mayo. 3 de mayo sale la carta. 3 de mayo sale la carta. Fijaros la carta. Está por aquí y luego empieza a subir aquí. Vamos a ver justamente cuándo sale, porque es lo que me interesa ver, porque igual salía... Bueno, es que no recuerdo cuándo lo he visto. El pico, ¿dónde está? El pico está en viernes, cuando se empieza a jugar Food Champion y todo eso, ¿vale? Esta carta pasa de lo que es el sábado, ¿vale? Cuando se está jugando Food Champion y tal, a 119.000, empieza a caer hasta 100.000 monedas. Y luego te sube a 125.000 monedas. Si tú cuando estás en 100.000 monedas, que ya os digo que esto se hace la media, o sea, realmente tú vas a ver cartas a 95.000 monedas, a 90.000 monedas pasan por ahí. Y estamos hablando de mayo, que esta carta pues sería más inservible que otra cosa. Mayo, estamos hablando. Es más, esta carta salió... Da igual, ¿vale? Se entiende de sobra. Esta carta seguramente saliese antes. ¿No? ¿Esta carta saliese antes? Sí, otra cosa. Esta carta saliese muchísimo antes, ¿vale? Vas a mirarlo con esta también. Pues te me había olvidado y esta no era SBC, ¿no? No, esta carta no era SBC. Claro, si sale la gráfica, pues no puede ser SBC, ¿no, Marco? Vale, vamos a mirarlo con este enero y lo vamos a probar. Es otro tipo de cosa, ¿vale? Porque, por ejemplo, esta carta no debe tener hype anticipado, ya que no sabes qué va a salir. Pero vamos a mirar, por ejemplo, cómo afecta en el mercado. 26 de diciembre, etcétera, 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 27, 28, 29, más o menos por el viernes, supongo yo, que, o el miércoles saldría, no sé cuándo sale. El viernes empieza a salir ese Saint-Maximin, ¿vale? Vamos a mirar cómo funciona la carta, vamos a actualizarlo full cerca. Vamos a ponernos por aquí, y yo, ay, lo he perdido. Vamos a ponernos por aquí, un poquito más para acá. Por aquí lo debemos de tener, ¿vale? Por aquí, 26 de mayo, vemos que esta carta va totalmente en decaída. Viene de estar, por ejemplo, en 280, estoy mirando cuál. Viene a estar en 281.000 monedas, ¿vale? Sube incluso a 332.000 monedas en viernes. Fijaros cómo fluctúan este tipo de cartas. O sea, esto es lo que tenemos que hacer con Vinicius. Al fin y al cabo, esto ya lo digo para todo el FIFA. Baja. Y ya os digo que esta carta suele bajar más cuando hay un if, ¿vale? Cuando baja, cuando suele haber una carta especial por delante. Normalmente, cuando se especula tanto sobre esa carta, la gente paniquea mucho. Entonces, debemos de tener más, bueno, sobre todo cuando hay, normalmente, cuando hay evento y demás, pues también se suelen paniquear sobre todo este tipo de cartas. Ahí podemos comprar y rápidamente hacemos el flip y vendemos rápido 30, 40 mil monedas, lo que tengamos que sacar, siempre estando pensando en lo que nos vamos a beneficiar. Por ejemplo, una carta de 200.000 o 400.000 monedas, como era el caso de este Maximin, más o menos, vamos a decirlo.
400.000 monedas, estamos hablando de que nos quitan 20.000 monedas por carta, ¿vale? He hecho 400.000 para que sea más exacto. Nos quitan 20.000 monedas por carta. Si tú compras a 3.85 y flipeas a 400.000 monedas, estás perdiendo monedas. Entonces ya tienes que empezar a comprar a 3.60. Ahí es donde podemos empezar a jugar, ¿vale? Siempre que hay normalmente contenido y demás, es cuando se empiezan a paniquear las cartas. Muchísimo cuidado. Tú sé inteligente y empiezas a comprar ahí, ¿vale, chicos? Así que, más o menos, eso es lo que hay que empezar a hacer con Vinicius y demás, que lo he explicado ya antes, lo he explicado ya 3 veces. Y estar atento, ¿vale? Porque fijaros, esta carta, si vemos que el viernes va a tener un pico y todo eso, bueno, lo vemos más o menos normal. Vosotros esperad, porque aunque no tenga tan buenos links, ni sea de la Premier como sea Maximin, esperad, ¿vale? Esta carta, Vinicius, no hay más Vinicius. Mañana, bueno, pasado, último día de Vinicius. Entonces, tenemos que estar atentos, que esto nos sirva como experiencia, ¿vale? Yo, por ejemplo, hice esto también con Upamecano también fue una carta que acabó subiendo muchísimo, que también, si no quiero recordar mal, fue de los primeros. Y vas haciendo eso, chicos, y os voy a mostrar que acaba funcionando. Por ejemplo, esto creo que estas fotos en Twitter y cosas de esas, ¿vale? Upamecano tuvo una subida espectacular, escandalosa. Y también, fijaros, que salió la segunda semana, creo que es esto, ¿vale? Sale la segunda semana, puede tener su subida, su bajada, ta, ta, ta. Pero llega un punto de juego donde todo el mundo tiene monedas para hacerse su plantilla. Si este Upamecano te cuesta 100.000 monedas, por ejemplo, al principio de FIFA, tú dices, ¿qué mierda es esto? No voy a comprar Upamecano que cuesta 100.000 monedas, por ejemplo. Y no lo veo yo tan espectacular. En el momento en el que ya tienes 2 millones de monedas para hacer tu plantilla, vas por Bundes, además en francés, empieza a comprar, ¿vale? Y además esta carta, como decimos, deja de salir en sobres. 286.000 su pico máximo, fue una auténtica locura. Y básicamente podemos estar atentos a todo esto, ¿vale? Durante todo el FIFA tienes bajones y luego vuelve a subir, ¿vale? O sea que si ves esta carta a un buen precio, el caso de Vinicius o Sar, compra de una, ¿vale? Os voy leyendo por aquí a ver qué decís, chicos. Recordad suscribiros por ahí. Carta que empiezan a subir, las hemos dicho antes, ¿vale, chicos? Cartas que van a empezar a subir, cartas de poca media, ¿vale? Media 82, que valgan 20.000 monedas hacia abajo, incluso cuanto más hacia abajo mejor, pero ahí van a empezar a subir, ¿vale? Igualmente, todas las cartas de media alta también subirán, así que estaros atentos. ¿Qué hago con Thiago Silva? If lo vendo, sí, yo lo vendería, ¿vale? O sea, es una carta que dentro de 3 semanas le vas a sacar. A ver, si queréis llevarlo así, esta carta, lo normal, la gente que invierte en IF, mínimo son 3 semanas para empezar a vender. La cosa, a ti te ha tocado. No me lo digas 2 veces, a ti te ha tocado. Coge las monedas ya y empieza a tradear, ¿vale? Cartas que empiezan a subir. Uy, qué van, te voy a meter ahora mismo, Álvaro. Chicos, por favor, no petéis tanto porque molestáis muchísimo, ¿vale? Vas a silenciar temporalmente al usuario. Está bien invertir en Berardi. Lo hemos dicho antes, ¿vale? Inversiones para mínimo noviembre. Que las puedes vender antes, perfecto. Si no, cartas de 84 van a subir. Puede ser, chicos, pero ya os digo que eso es totalmente aleatorio. Es totalmente random porque si es por no sacas a veces, no sirve nada, ¿vale? Así que estaros atentos. Vendo a Mané ya o me espero. Yo vendía y empezaba a tradear. Miramos a Dama. Venga, vas a mirar a Dama, chicos. Vas a mirar a Dama rápido, ¿vale, gente? Pero, oye, chicos, quiero que la gente se vaya suscribiendo, de verdad. Yo estoy saludando aquí a todo el mundo que se está suscribiendo. ¿Cuántos somos? Somos actualmente 13.400. Hay que llegar a 13.500, chicos. 13.500 llegamos. Y todo bien, todo bien. 13.500 llegamos. Somos 300 personas. Seguro que la gran mayoría nueva. De verdad, suscríbete, guapito. Un beso de aquí. Vale, pero bueno, vamos a seguir mirando cartas. Ya os digo que esa no es la cuenta de FIFA 21 2 Ultimate Team, o la buena, la que llevo. Y no tengo ni los SBCs hechos, así que seguramente luego nos pongamos a hacer los SBCs, ¿vale? Vamos a seguir mirando, ¿vale? ¿Qué me habían dicho por ahí? Me habían dicho... ¿Qué gente te está viendo, no? Pues no, normalmente cuando empieza FIFA hay muchísima gente viéndolo. Invierte en Bitcoin. Trae 100k, ya pilla SAR por 30k. ¿Cuándo subirá? Oye, ¿pero alguien me está escuchando? Y encima pone el comentario 15 veces. Muy bien, felicidades. Pillaste a SAR por 30k. Muy buen precio. No te lo voy a negar, muy buen precio. Pero chicos, estamos diciendo que estas cartas van a subir de aquí a 2-3 semanas. Mínimo. El primer FUT Champions subirán. El primer FUT Champions la vas a poder vender en 50k, seguramente. Pero muy seguramente, que es en 2 semanas. Pero a partir de ahí para adelante, lo que es el primer mes, tal, esta carta deja de ser una locura. Y además, va, podemos mirarlo así, por ejemplo, y vamos a mirarlo, vamos a mirar cuántos extremos derechos de la Premier hay. Y realmente vamos a ver a cuánto puede llegar a subir, sobre todo, ¿vale? Vamos a mirar por aquí, Premier League. Vamos a mirarlo. Vamos, ya digo que el SAR, lo más normal es que lo saquemos muy alto. Bueno, por aquí estamos en FIFA 22. Vale, perfecto. Sí, salada, vale, Joe Cole, que no está todavía disponible. Tenemos Jadon Sancho, que no vale para nada. Mares, que no vale para nada. Ziyech, que no vale para nada. Ferran Torres, que no vale para nada. Tenemos a este Rafinha, que, bueno, Leon Bailey, que, pero vale menos de 5.000 monedas. Tenemos al SAR,
El que es el más caro es el SAR después de Salar, evidentemente, ¿vale? Y eso que todavía no hay tal, no hay muchísima chicha. Esta carta, si Salá se pone a 200 o algo así, el SAR va a estar en 100, ¿vale? O mínimo. Veremos a ver qué acaba pasando. Tiene 4 y 2, sí que verá que Salá tiene 4 y 3. Es mejor Salá, evidentemente, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero la opción barata siempre va a ser ese SAR. Vamos a ver, por ejemplo, cuánto se movía Salá al principio. 400.000, pico bajo de 380.000, pero es que es el mejor extremo derecho de la Premier. Entonces, sigue siendo el mejor extremo derecho de la Premier, aunque le hayan metido un downgrade. SAR, 100.000 monedas, lo veo medio factible, ¿eh? Que no, igual no sube tanto y estamos tirando muy para arriba, yo soy consciente. Pero SAR, esperaros, chicos, esperaros. Son cartas, tiempo. Necesita tiempo, ¿vale? Necesitan tiempo esas cartas. Y ya os digo que, evidentemente, ahora no las vendas, porque siguen saliendo sobres, ¿vale? Si tú quieres sacar profit ya, véndela, porque ya está sacando dinero. Espérate, ¿vale? ¡Oh, Isaac Pérez acaba de hacer una donación! De verdad, mil gracias. Mil gracias. Espérate, vamos a mirarlo por aquí, que no lo estoy viendo. 18-21, 118-21. Muchísimas gracias, Isaac Pérez. Mil gracias. Mil gracias, Isaac Pérez. Ahí está, chicos. Bueno, dicho, vamos a hacer por aquí un sortito de monedas. Para que no sepa, la gente que dona, ¿vale? No, uf, muchísimas gracias, Isaac. Superchat, eso decía. Se ha suscrito con Prime también Luchu. Joder, está pasando de todo ahora mismo. Vale, muchísimas gracias a todos los que se estén suscribiendo y demás. Luchu y todo eso. Vale, vamos a hacer un sorteo de monedas para... Gracias a Isaac, gracias a Luchu, ¿vale? Lo que serían dos sorteos de monedas. Vamos a irlos haciendo rápido. Os los enseño rápido cómo hacerlo y seguimos tradeando y mirando demás, ¿vale? Ahora os voy a enseñar una inversión muy buena que tengo pensada. Y digo, voy a enseñar un par de tradeos que son básicos, ¿vale? Vendo hasta el 88, véndelo a monedas y empiezo a hacer monedas, ¿vale? Hola, ¿qué hago si me ha tocado Kimi Chief? Espérate un poquito. ¿Kimi? Vamos a mirarlo rápido por aquí. Vamos a ver a cuánto está, porque yo no sé cuánto está. Kimi por aquí. 173.000 monedas. Está muy bien de precio, pero claro, evidentemente esta carta va a subir. Fíjate lo que era el año pasado. También te digo que el ritmo que tiene es totalmente lamentable. Así que pues fíjate que tenía el año pasado su carta IF. Que ya os digo que creo que salió también prontito. Fijaros, 1 de noviembre. Y 140.000 monedas. Era más o menos igual de rápida. Ahora mismo está a 173.000. ¿Puedo subir más? Sí. Yo vendí ahora y empezar a hacer monedas. También, puedes vender dentro de una semana perfectamente, ¿vale? Así que no te preocupes, no tienes prisa. Depende de cuándo quieras hacer monedas, cuándo quieras empezar a moverte y ya está, ¿vale? Vendo este lindo 88, he comprado 100 cartas de medio 82 por... Bueno. Ah, por 3.50, van a subir, sí, le vas a sacar bastante monedas. Mínimo vas a sacar la mitad, Mac. Ahí está, bueno, vamos a hacer el sortito de monedas, chicos. Sorry por demorarme tanto, hacemos sortito de monedas, ¿vale? Gracias por la sub, Enzo, también. Gracias, Isa, de verdad, te quiero muchísimo. ¿Qué hago si me ha tocado Mbappé? Yo, sinceramente... Uy, muchísimas gracias a todo el mundo que se está suscribiendo, ¿verdad? Yo, sinceramente, si te ha tocado Mbappé, vendía y empezaba a hacer monedas. Vale, gente, preparo el sorteo, no tardamos nada en hacerlo. A la gente que no interese, por favor, no me funéis. No me funéis, que yo sé que mucha gente me va a funar. Y os voy a poner cómo participar en él y todo eso. Y seguimos ya tradeando, miramos el mercado, analizamos. Y solamente llevaremos una horita nada más de directo, una horita 18, ¿no? Solamente, espectacular, ¿vale? Ya hemos explicado bastantes cosas y tampoco me gustaría alargar el directo más de la cuenta, ¿vale? Para participar en el sorteo de monedas, gracias a Isaac, el pana a Isaac, ¿vale? Y también a la gente que está suscrito en Twitch y todo eso, para entrar en el VIP de tradeo. En el sorteo de monedas, solamente tendrás que ir al vídeo que te voy a enviar, ¿vale? Para más o menos tener el sorteo. Comentas, das like y tendrías que estar suscrito, ¿vale? En el caso de que, por ejemplo, dices, no, no me ha tocado no sé qué, ¿qué pasa? Que he hecho 15 sorteos y no me ha tocado ninguno. Pues puede ser que no estés suscrito, que no le des like. Hay veces que ya le tienes dado like y se buguea, tú siempre quita el like y vuelve a meterle like, ¿vale? Para que esté todo bien. Pero básicamente solamente hay que hacer eso. Hay que estar, para participar en el sorteo de monedas, tienes que estar suscrito al canal. Lo ponemos por aquí en grande. Dar like al vídeo y bueno, sí, darle like al directo, chicos, no pasa nada. Darle like al vídeo y al directo, o sea, no es obligatorio darle like al directo, coño. Darle like al vídeo y comentar, ¿vale? ¿A qué vídeo? Bueno, lo dejo por aquí el link y bueno, por aquí lo tendríais. Buscamos por aquí. Oye, la música sin copyright, espero que se esté escuchando bien, la verdad. ¿Qué ha pasado? Ay, muchísimas gracias, Enzo. Alejandro Leal, muchísimas gracias a todos los que se estén suscribiendo. Miramos por aquí esto. Lucho también, gracias por seguirme. Y vamos a mirar por aquí lo que viene siendo. Os voy a pasar el vídeo, ¿vale? Que no tardo nada, ya lo tendríamos. 5 minutos los dejo para participar. Hacemos el sorteo, mientras esos 5 minutos aprovechamos el tiempo. Pero muy fácil, ¿vale, chicos? No vamos a hacer nada, no me voy a recrear. Suscríbete si quieres participar, si no quieres participar me da totalmente igual.
evidentemente, cuando más gente participe y demás, y más gente suscriba. Suscríbete igualmente si no participas, hombre. Suscríbete, es totalmente gratis. Además, te va a llegar toda la info. Lo pasamos ya, chicos. Sorry por tardar 15 años. La verdad que se suele tardar. Y muchísimas gracias, gente. 250 espectadores, 176 likes. Espectacular. Os paso por aquí el vídeo. ¿Qué cartas compro si quiero invertir a corto plazo? Así que las he dicho, ¿vale, chicos? Esther Criterio, muchísimas gracias. Seiox, Víctor Rubio, muchísimas gracias por las suscripciones, gente. A todos los que se estén suscribiendo. Os explico rápido, ¿vale? Aunque esté sonando, voy a quitar el sonido de las alarmas un momento. Vamos a quitarlo un momento, ¿vale? Porque va a sonar bastante. Aquí lo tendríamos. Os explico, ¿vale? Para invertir a corto plazo, cartas como Malen, Maximin, evidentemente no. Podemos mirar, por ejemplo, incluso Joe Gómez. ¿Cuánto vales? 45.000 monedas. Totalmente fuera. Diría que valía 20.000, no sé por qué. Cartas, por ejemplo, este Rudiger es muy buena opción. Este Rudiger es muy buena opción. 11.000 monedas. Este Rudiger es muy buena opción, ¿vale? Fijaros que estaba en 9.000 monedas ayer. ¿Cuánto estaba ayer? 9.000 monedas ayer, espectacular. Lo compramos con sombra, no lo guardamos. A partir de 9.000 monedas hacia abajo ya le estamos quitando ese 5% que nos roba EA, porque nos roba nuestra cara. Bueno, pero el 5% que se queda EA lo corregimos. Y ya, si esta carta el lunes la gente empieza a hacerse una Premier, Rudiger va a ser una carta muy, muy dada a quedarse. 150.000 monedas la gran mayoría de gente tiene. Entonces este Rudiger aparece automáticamente. Tiene 84 de velocidad de sprint, tiene 88 de fuerza, tiene muy buena defensa. Le pones una sombra, que es lo que le va a poner todo el maldito mundo. Ya tienes una carta que ya se revaloriza más, ¿vale? Ya valora más, se valora más. Entonces, no es lo mismo vender a un Rudiger. Tú, por ejemplo, si te vas, yo que sé, aquí en esta cuenta roñosa, lo buscamos rápido, ¿vale? Rudiger, lo buscamos rápido. No es lo mismo tú buscar aquí a un Rudiger, que lo vas a encontrar por 11.000 monedas sin ningún tipo de problema, ¿vale? Lo vas a encontrar sin ningún tipo de problema, que buscar, por ejemplo, a un Rudiger con sombra, ¿vale? Un Rudiger con sombra, vamos a ver cuánto le podría llegar a subir. Y yo os digo que cuanto más suba de valor, más va a subir también la diferencia. Vamos a mirar por aquí dónde está la sombra, por favor. Me la ha dejado, me la ha pasado abajo, ¿puede ser? Os lo enseño rápido, ¿vale? Mientras participáis en el sorteo, todo eso, ¿vale, chicos? A todos los que estén participando, mil gracias. Pero fijaros, 14.000 monedas. Hay una página, dos páginas, 12.500 aparece una. Fijaros que esa carta la podíamos haber comprado, ¿vale? 12.500. Así es como yo tradeaba y los tradeos que enseñé en el último vídeo. 13.500 se vende Insta. 13.500 se os vende, ¿vale? Entonces aquí ya estamos hablando de una diferencia de 2.500 monedas. Si esta carta sube a 15.000, igual la diferencia es de 4.000 monedas o 3.500, ¿vale? Y ahí ya estaríamos sacando bastante más. O sea, si compro yo a Rudiger por 11.000, bueno, mejor dicho, por 9.000, 10.000 monedas con sombra, vamos a sacarle hasta 9.000 monedas tranquilamente, ¿vale? Esto el 1 de octubre, cuando la gente ya pueda jugar, diga, que ya se acaba el Access, empieza el juego, vamos a jugar, vamos a clasificarnos a FUT Champion, tenemos 150.000 monedas, la mejor plantilla, Rudiger va a estar en una Premier. Así que, ejemplo, ¿vale? Solamente son ejemplos que ya os digo que me voy encontrando por FUTBIN y que a simple vista se ven, ¿vale, chicos? Os voy leyendo, sorry, que no os estoy leyendo mucho. 300 personas, chicos, mirad a todos. Que me toque el sorteo. Venga, paso ya el sorteo por última vez y empezamos ya a participar, ¿vale, gente? Empezamos ya, hacemos el sorteo y seguimos tradeando. Os enseño cómo tradear y todo eso, ¿vale? Recordad, tenéis que ir al vídeo, comentar, dar like, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya está, así que por ahí lo tenéis. Vale, vámonos de aquí, perfecto. Y luego vamos a hacer el otro sorteo por toda la gente que se está suscribiendo a Twitch y demás. Se agradece, Nasi, recuerda, Twitch, tienes ahí VIP de tradeo. Decís que las medias altas las vendía. Si has invertido en medias altas, quédatelas, porque ya, pues lo más normal es que... Ahí está, se ha suscrito con Prime Lucho. Ah, no, estoy mirando uno detrás. ¿Quién me ha seguido? Carlos Hashboom, muchísimas gracias por seguirme. Adrián Hernández, Álvaro López, irme en Twitch también, chicos, directos allí. Me ha tocado Varane, me espero, lo vendo. Varane va a ser una carta muy importante, pero yo vendía. Disparo para vender a Malen, sí, chicos. Empezar a comprar a Malen a buen precio, ¿vale? No compréis a tal. Vendo a Sterling 88, véndelo. ¿Recomendás tradear con medias 85K para las 3K? No, no metería tanto en un mismo saco, chicos. Pensar que esto al fin y al cabo es todo igual, ¿vale? Tú no puedes meter todas tus monedas en lo que es el mismo saco. O sea, tú no puedes empezar a invertir en medias 83 y gastarte todo en medias 83. Si inviertes, por ejemplo, en medias 83, gástate 20.000 monedas. Si tienes 90.000 monedas, vete. No tengo. Bueno, toma. Ahí lo tiene, tierra. Que si tenéis, por ejemplo, tenéis para invertir en medias 83, ifs, y yo que sé, cartas de media 80 o hacer método FUTBIN, no lo gastéis todo en sitios en el mismo sitio. O sea, no te metas todo en método FUTBIN, no te metas todo en comprar a Malem, no te metas todo en comprar a Richarlison, sino que ve diversificando, ¿vale? Por ahí vas. Vendo a Carrasco o Fede.
Fede está más caro, Carrasco también está carillo. A ver, yo vendía a ambos. ¿Va a subir a dama? No lo he mirado, pero me da muchísima pereza mi dama, chicos. Además estuvo extinto casi todas las primeras semanas, estuvo full extinto el año pasado, así que es verdad que ha tenido un pequeño down. Pero, sí. O sea, no, o sea, va a ser una carta que va a subir el precio, todo, bueno, en fin. Pero va a ser exactamente igual que lo mismo que hemos mencionado antes. Podemos mirar a cuánto estaba ayer. Si ha paniqueado mucho esa carta, si ha bajado. Pero fijaros, esta carta empezó a 14.000 y subió hasta 26.000 monedas. ¿Es parecida? Pues es bastante parecida, ¿vale? No nos vamos a negar nada. 96-66, o sea, es literalmente la misma carta con uno menos de físico. Pero, ¿cuál es el problema? Que hay 4.000 cuesta 4.000 monedas. Que eso para empezar ya es algo tal. No sé por a qué se debe tanta diferencia de precio. Vamos a mirar cuánto estaba ayer. 5.900 monedas. Fijaros que estas cartas evidentemente han bajado de precio. ¿Por qué? Lo hemos explicado antes. Muchísima oferta en el mercado y no hay tanta demanda. O sea, no hay tanta gente ahora mismo jugando con la dama, ¿no? Ni jugando en general. Entonces esta carta tiene sus picos en 5.200, tiene sus bajos en 4.700. Ahora mismo el mercado va para arriba. Seguramente si tú encuentras esta carta en su punto más bajo, o sea, si tú encuentras esta carta a, yo qué sé, ¿cuál es su punto más bajo? 4.200 puede ser su punto más bajo. Voy a chequearlo por aquí. 4.700 puede ser su punto más bajo. Pues podemos ir mirando y demás, ¿vale? Al fin y al cabo, como hemos visto, extremos derechos. Ahora sí que tenemos bastante. Tenemos a Paulinho. Tenemos a Paulinho, se dice Paulinha, no sé cómo se decía. Lo tenemos por aquí, ¿no? Vamos a mirarlo rápido, no tardo nada en mirarlo, chicos. Tenemos a distintos extremos derechos que pueden ser más o menos interesantes. Yo digo que hay mejores opciones que Adama. Yo, por ejemplo, probé el año pasado. Y sí, tiene mucho físico, es muy rápido, tiene muy buen regate. Pero al fin y al cabo yo prefiero a un Lucas Moura, personalmente, ¿vale? Personalmente. Que luego habrá gente que sea más pro player y diga, ah, no, que es totalmente una tontería que está... Puede ser, ¿vale? Puede ser. Pero, por ejemplo, Bailey también es otra opción, ¿vale? Y al fin y al cabo tener opciones para esa dama no range, ¿vale? No rentar en absoluto. Tenemos por aquí también a Nicolás Pepe, que no tiene malas estadísticas tampoco. Adama Traoré estaría también muy en el medio. Sar, por ejemplo, cuando deje de estar... If también va a ser muy interesante. Ahí está Andole, de gracias por seguirme en Twitch. Luis Cole, gracias por suscribiros, chicos. Recordad, dar like, suscribiros, que vais a estar por aquí, ¿vale? Lo dicho, hay muchísimas opciones de extremo derecho. Evidentemente, pues Townsend no, pero incluso James, ¿vale? Aunque tenga 3 y 4, puede ser interesante. Hay cartas, ¿vale? Hay cartas. Bueno, a Traoré, porque tiene 78 de ritmo. Traoré, porque le han bajado 78 de ritmo si tenía 90, ¿no? A mí es que, chicos, esto me gusta mirarlo, no sé por qué. El año... Bueno. ¿Le han cortado una pierna? Bueno, le han subido... Ah, no, te iba a decir, le han subido una de pierna mala. No, literalmente hay una pierna que no funciona. Hay una pierna que no funciona para Traoré. Y yo diciendo, bueno, igual Traoré no tal... Vale, pues por aquí lo tendría, vale, más o menos lo que es mi respuesta. ¿Quieres comprar a dama? Compra a dama, ¿vale? Te va a subir, al fin y al cabo... Yo creo que el mercado ahora mismo va a subir la gran mayoría de cartas. No hay muchos sobres para abrir. La gente ya ha abierto sus sobres iniciales, por lo que no debería haber ningún tipo de problema, chicos. ¿Qué pasa a ver con Cristian, chicos? No estoy mirando. Bien, por ahí, vendo a Ramos. Media, yo vendía. Pero creo que va a salir. Vamos a mirar si va a salir One to Watch. Ah, bueno, vamos a ir con la inversión ahora, ¿vale, chicos? Vamos a ir con la inversión ahora. Lo dicho, vamos a hacer el sorteo. Que vamos a poner por aquí como en Random Picker este. No, ¿cómo se me miraba esto? Random Picker. Necesito ver el de YouTube, este, vale, lo miramos por aquí. Vamos a copiar lo que viene siendo. Dejarme un segundito, chicos. No se me lo permitan, por favor. Vamos a ir haciendo esto, chicos, y hacemos el sorteo de moneda. Vale, que no haya participado, sorry. Luego haremos otro para el final del vídeo, para despedir. Pero básicamente había que suscribirse, dar like, etc. Si no habías hecho algunas cosas, pues estaba fuera. Y dejaré like al directo, hombre, por favor. Vamos a ir aquí por aquí, get you comments. Vale, tenemos 73 personas participando. Sé que hay mucha más gente en directo, si no interesa participar fuera. Vemos por aquí, decimos el ganador que me escriba directamente, ahí está, Alex Gaba, que me escriba directamente a Instagram y ya está, ¿vale, chicos? Aquí lo tendríamos. Perfecto, escríbeme directamente a mi Instagram personal y por ahí lo tendrías, ¿vale? Lo dicho, con Ramos no, ¿vale? Ramos véndelo si quieres. Al fin y al cabo es una carta que cada vez tiene menos ritmo, cada vez importa menos, etcétera, ¿vale? Era una carta que todo el mundo se preveía esta carta, no sé por qué. O sea, si tú te ibas a cualquier... no previo a cualquier predicción de carta, Ramos tenía esa medio, ¿vale? Al fin y al cabo, ¿qué iba a decir yo? ¿Vale? Por ejemplo, una carta que me parece muy interesante, ¿vale? Que yo no sé si mucha gente lo está diciendo, porque yo actualmente no estoy viendo casi nada de contenido de tradeo. Es este Wijnaldum, ¿vale? Este Wijnaldum va a cortar... Bueno, igual está un poco más caro de lo que yo pensaba. 22.000 monedas, bueno... este Wijnaldum va a ser muy interesante, ya que va a ser One to Watch.
esta carta, al fin y al cabo, es decente, ¿vale? Es una carta bastante decente. Es un buen MC box to box. Le puedes meter sombra, le puedes meter ancla y te va a rendir perfecto, fijaros. O sea, prácticamente tendrían todo más de 80 menos en tiro. Encima, es PSG, tiene 4 y 4. Es holandés, que es un sí pero no al fin y al cabo, pero es liga francesa. Entonces yo creo que va a ser muy interesante poder invertir. ¿A cuánto lo tenemos que comprar? Pues vamos chequeando más o menos cuál fue su precio más bajo, 19.000 monedas. Y a partir de 19k, todo para abajo, ¿vale? Además, con 19k, fijaros que más o menos suele coincidir con el 5% que nos quita EA Sports. 19k con sombra, lo llevamos, ¿vale? Que queremos comprar alguno con ancla o con centinela, podemos comprarlo también, al fin y al cabo, ¿vale? Pero estas cartas, sobre todo, inicio de FIFA, yo la verdad que preveo una bastante bonita subida y sobre todo bastante buen profit, ¿vale? Por aquí, tengo 50k, ¿qué hago? No sé qué. No tengo, solo hago desde la web app. A ver, chicos, si estáis tratando desde la web app, yo igual. ¿Por cuánto vendo a Sterling? Pues por lo que ponga, chicos. Hay cartas de 84 por 2k, ¿es bueno comprar y vender luego? No, chicos. No, ya lo hemos estado hablando, ¿vale? Última vez que lo pienso decir, porque luego hay mucha gente que lleva desde el principio de directo y se aburre. Sorry, ¿vale? Medias 84 por 1,2k. O sea, hay medias 84 por 1000 monedas realmente. No compréis. No seáis bobos, ¿vale? ¿Queréis comprar? Comprar. ¿Vais a perder monedas? Desde luego que no. ¿Vais a ganar monedas? Desde luego que sí. El problema es el tiempo. Que puede ser la casualidad que la semana que viene las vendas a 3000, 4000, 5000 monedas. Perfecto, ¿vale? Pero no se sabe. Por lo tanto, para mí es como invertir, por ejemplo, en que salga Mbappé, Player of the Month, sin saber si va a salir y ni tan siquiera haber visto los partidos. O sea, sí, en algún momento puede que salga, pero no. O sea, tener cuidado con eso porque se puede ir. Por ejemplo, mira, este aporte, medio 86 a 4.000 monedas, es un regalo también. Todas están a regaladas, ¿vale? Entonces, si la cosa fuese que sabemos que van a salir mejoras, Player Pick, que tenemos tal, yo creo que mejoras van a salir, pero no van a sacar nada gordo esta semana, ¿vale? Así que veremos a ver a lo largo de noviembre. Yo guardaba igualmente la gran mayoría de cartas que tengo. Yo, si te va tocando, te las guardas. Rafa está descarte, lo compro, después subirá, ¿no? No tiene por qué, o sea, es una carta muy decente. Benzema, ¿qué hago? Chicos, por favor. Chicos, por favor. Voy a tener que hacer más moderadores porque está todo el mundo, gente. Está todo el mundo. Falta Coco y cargar, ahí está. ¿Por cuánto vendo a Sterling de 88? Hacho, por favor, aquí me ficho la Premier para mi equipo. Hay un montón de jugadores buenos. En este FIFA justo, la Premier, tienes al Golson, ese random que no sé cómo se llama, Godison o algo así. Es muy bueno, de central, por ejemplo, delantero es bueno. ¿Recomiendas comprar a Militao y Valverde? A ver, yo compraba. Si es para tu equipo, sí. Si es para tu equipo, sí. Porque estas cartas van a subir de precio. Claro, la cosa es el tema de invertir. Perdona, al revés. Si es para invertir, sí. Si es para tu equipo, te la vas a guardar más de un mes. Cuidado, ¿vale? Estas cartas van a ser muy random. Si te quieres comprar una y ves de repente que sube a 60.000 monedas, 70.000 monedas que sería su precio máximo, vende. No, ni te lo pienses, porque la semana que viene puede estar igual. Y es muy, muy parecido a lo que hemos estado hablando, ¿vale? Va a ser muy, muy parecido a lo que hemos estado hablando antes con ese Mendy de 80 de hace dos años. Con ese Lacroix, que da igual la de sobres que se abran, que va a seguir valiendo lo mismo, que se va a mantener ahí, ¿vale? Este Joe Gómez, fijamos que fue una carta también muy interesante, que no paró de subir, que estaba también a un precio muy similar. Oye, ¿por qué cuando le cambias está todo tan mal? Estaba a un precio muy similar, entre comillas, el doble justamente, y que no paraba de subir, no paraba de subir. Sí que es verdad que creo que se juntó, que apareció If, o puede ser cualquier otro tipo de cosa, ¿vale? Pero al fin y al cabo estaba bastante subido, ¿ves? Justo sacó el If, ¿vale? Justo. Básicamente es eso, ¿vale? No para de subir. Si estamos hablando de que a principios de FIFA es el pico más bajo, veamos el pico que se experimenta, supongo que sería esto. Miércoles, pues claro, puede ser perfectamente cuando saliese If. Pero bueno, luego dejó de salir If y siguió subiendo, ¿vale? Pero igualmente vemos los picos altos, vemos que esta carta sube. Y lo mismo yo creo que va a pasar con Militao, que se va a acercar muchísimo a 70.000 monedas. Con Teo Hernández igual, con las Croix igual. Y yo creo que van a seguir subiendo las cartas. Renato Sánchez puede ser una carta también muy interesante. Fijaros que cartas como Renato Sánchez no han salido. Vamos a irlo mirando por aquí, Renato Sánchez, por aquí lo tendríamos. Cartas como Renato Sánchez no han salido. O sea, todavía no está disponible, 27.500. En Xbox está en 19.500, cuidado, ¿vale? Pero veremos a ver y al final qué acaba pasando con esta carta. De momento, aunque se abran sobres, se extinguen rapidísimo. Y si le suben, por ejemplo, le pegan, se pegan una fumada y le suben a 50.000 su rango máximo, lo que sea,
hay muchas cartas de estas que luego acaban más baratas de como estaban ahora. Por ejemplo, ahora mismo está a 27.500, pero igual le suben el rango a 50.000, está durante media hora a 35.000, 45.000, 50.000 y luego baja. Y luego baja un montón de cartas porque hay mucha gente que ha invertido en estas cartas. No creo yo que sea el caso de este Renato Sánchez, porque no había gente suficiente como para invertir en 50 Renato Sánchez. Tendría que ser muchísima gente, pero tener cuidado de esto cara al futuro, ¿vale? Con ese Tejuste, que es una carta que me está diciendo mucha gente, muy interesante, media 76, la debería de comprar. Muy meh también, chicos, porque es media 76. Entonces, una media 76 te puede tocar en un sobre de 5.000 monedas. O sea, da exactamente igual. Con eso no hay jerarquía, fijaros. Estaba a 12.000 monedas. Incluso si nos vamos a ayer, estaba a 10.000 y demás monedas. Y bueno, hoy incluso se ha recuperado 11.500. Y eso que se han abierto ya los sobres y todo. ¿Esta carta va a subir? Sí, esta carta va a subir. Pero volvemos a lo mismo, ¿vale, chicos? Así que por ahí lo tendríamos. Bueno, ojalá me espero. Vale, voy a estar respondiendo un poco a todo lo que me vayáis diciendo. Así que no tengáis miedo en preguntarme. Suscribirse, que está por aquí. Que Cole, mirad, Cole Prix se ha suscrito hace nada. Luis también se ha suscrito. Así que suscribiros, que aparece por el chat, ¿vale, gente? Lo dicho, vendo Henderson de 86, evidentemente, chicos, esas cartas irlas vendiendo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Luego vamos a hacer para finalizar lo que viene siendo el último sorteo de monedas, y vamos a estar ya pues prácticamente finalizando. Voy a estar respondiendo todo tipo de dudas, hacemos el sorteo y ya está. ¿Puede decir un tradeo para vender instant? Pues chicos, los está enseñando más o menos antes de cómo hacerlo. Vamos a ver dónde está. Los tendríamos. Lo tengo aquí. Lo tengo aquí, pero no sé dónde. Vale, aquí está, vale, Footbit. Perfecto. Os lo enseño, por ejemplo, antes hemos estado mirando a Rüdiger, ¿vale? Fijaros que Rüdiger con sombra, pues lo podemos llegar a chequear. Ahora incluso está un poquito más bajo, chequeamos a cuánto está. Por eso hay que vender siempre, chicos, nada más empezar. No hagáis lo que he hecho yo, porque yo creía que no iba a bajar tanto y demás. Rüdiger con sombra, lo podemos mirar, empezar a comprar, le podemos llegar a sacar profit perfectamente. Para que no sepa, chicos, esta es la cuenta que estamos haciendo literalmente todo en directo. Varelas con sombra también, los enseñé en mi último video tradeo. Tenéis un video tradeo muy importante. Y luego también con entrenadores brasileños, que fijaros que se venden muy fácil, ¿vale? Se venden muy fácil, comprarlos es muy fácil. Yo no sé si habréis ya reventado el filtro, espero que no. Pero vamos a ver, Pongrasic, lo necesito ver, por favor. Necesito que recupere su precio original. Pongrasic, lo miramos por aquí. Quitamos aquí la sombra, por favor. Buscamos. No me lo creo. Estaba a 1200 monedas, chicos. Os lo juro que estaba a 1200 monedas. 500 monedas, vamos a mirar, vamos a ver si vuelve. Tiene que volver a hacer. La gente tiene que volver a interesarse por hacer los HBCs. No tengo ningún tipo de prisa, la dejamos ahí, ya venderemos, ¿vale? Igualmente, ¿qué quería decir con esto? Quería enseñar una cosa. Ah, sí, el tema del personal, ¿vale? Lo miramos rápido. Miramos ya esto, que es literalmente con lo que hemos empezado antes. Premier League. Calidad. Bueno, la que sea. Buscamos por aquí, no hay cartas. Buscamos por aquí, no hay cartas. Buscamos por aquí, no hay cartas. Buscamos por aquí, fijaros, no hay cartas. Ahora mismo están incluso más caros de cuando yo he empezado ya el directo, ¿vale? Para que luego digáis. 1200 monedas, ¿vale? Esta carta tú dices, bueno, pues la snipeo y espero que me salga una de 900. No, tienes que comprar un entrenador brasileño que está alrededor de 600 monedas. Lo tienes que comprar descarte, evidentemente, no seas bobo. Pero, bueno, no, incluso, han subido incluso el precio. Fijaros, 750 aparece por aquí, 70 monedas no me range. Vamos a bajar esto por aquí. 70 monedas no me renta. Bueno, os digo que yo los tengo pillados a 400, 500 monedas, así que no pasa nada. Intentar pillarlos siempre por debajo. Pero igualmente, como digo, como yo esto lo he hecho un poco antes, pues tampoco quiero asegurar precios. Tenemos por aquí otro brasileño. ¿Cuánto hemos comprado? 550. Lo compré a 550. Agregáis el consumible que cuesta 200 monedas, el de... Mira, este lo vamos a enviar a mi club para que veáis. Y ahora os voy a enseñar qué consumible tenéis que agregar. Esto, como digo, lo he dicho al principio. Así que, bueno, no creo que nadie se pierda nada. Enviamos a mi club este de la Premier. En total, me he gastado 800 monedas en la carta. Sí, lo he comprado todo un poco más caro. Pero la vamos a vender a 1100, 1200 monedas sin ningún tipo de problema, como hemos visto antes. Como digo, con esto no tendríamos que hacer nada. Ganaríamos monedas sin tener que hacer literalmente nada. Y ya aquí sacaríamos bastante más beneficio, ¿vale? Vendemos esto por aquí en 800. En 1200 monedas. Y en 1200 monedas se nos va a vender. ¿Por qué? Porque la gente compra, ¿vale? Es exactamente el mismo método que utilizamos, igual que con los españoles de la Premier, que para que no sepa, fue un auténtico éxito. Lo tenéis el vídeo en YouTube y, y funciona perfecto, ¿vale? Ir a mirarlo. Los de la Premier, esto se vende a 650, o se vendía a 650. He puesto antes uno a 650, no se me ha vendido. Veremos a ver qué acaba ocurriendo, ¿vale? Quiero mirar también algunas cartas que tengamos por aquí, por favor. Vamos a mirar James Rodríguez, que fue una medio inversión que hicimos, que, bueno, nada así muy interesante, pero quiero mirar por cuánto está, por curiosidad más que nada. Tiene que estar a descarte todavía, 950.
comprarlas si las tenéis a descarte. Vamos a mirar Sergio Roberto, que son cartas que también tenemos compradas por aquí, que hemos estado tradeando antes, pero que no vendió, que pasa por el grupo de tradeos y no vendió como un tonto. Vamos a mirar por aquí a cuánto la tenemos comprada. No creo que la tenga ya a descarte. 650, 600 monedas, no, no las tengo a descarte, así que F todavía. Y han bajado la gran mayoría de cartas, así que ni tan mal. Este que lo hemos comprado a 650, que ha sido un sniping que flipas. ¿Por cuánto se vende? Nada, este se tiene que vender también bastante barato. Pero bueno, básicamente estas cartas les hubiese sacado 500, 70 monedas a cada una. Lo que pasa es que, digo, me voy a esperar al directo. Tenía pensado hacer el directo literalmente nada más terminar. Estas están a descarte, así que bien. Pero bueno, más o menos esto es lo que hacemos, ¿vale? Para que no sepa, esta es la cuenta que, con la que hemos empezado. No nos ha tocado todavía absolutamente nada. Vamos a mirar por aquí, os enseño cuáles son los beneficios de transferibles. Yo cuando empiezo con mi cuenta voy a empezar a poner más serio. Ya os digo que esto lo estoy haciendo únicamente en directo, y hoy en directo no hemos traído nada. 107.000 monedas hemos hecho. Vamos a hacer otro SBC que sea así más rentable. Vamos a hacer, por ejemplo, el híbrido de ligas, ¿vale? El híbrido de ligas, este es un sobre 50k. Por favor, yo diría de hacerlo. Lo hacemos, chicos. Terminamos el sorteo. Voy enviando a la gente para que me vaya haciendo el sorteo, vaya haciendo requisitos. Yo creo que por aquí estaría, ¿vale? Las monedas, vamos a hacer una cosa. Vamos a sortear las monedas que nos toquen ese sobre. Si con lo que nos toquen ese sobre las sorteamos, voy totalmente loco. Pero quiero mirar esto un momento. Lo tendremos por aquí, vamos a enseñar esto. Vamos a poner por aquí para participar en el sorteo. Los que queréis participar, participar, los que queráis no, no es obligatorio. Y por aquí lo tendrías, ¿vale, chicos? Lo paso por aquí repetidas veces. Y paso por aquí el grupo de WhatsApp gratuito también, ¿vale? Entrar al grupo de WhatsApp gratuito, que se llenan muy rápido, chicos. Y luego los tengo que ir actualizando, pero ir entrando y vais a tener ahí los tradeos y todo eso de forma gratuita. Pasamos por aquí, pasamos directamente, vamos a empezar a comprar. Vamos a hacerlo rápido. Este creo que se hace sin... sin lealtad, o necesitas un jugador de lealtad, que al fin y al cabo eso no es nada. Vamos a quitar no loyalty. Si no me sale, creo que me tiene que salir. Me sale con iconos. Vamos a quitar. Vamos a darle reset. Y vas a mirar uno que solamente te pidan uno, tío. Es que te piden 100 de química, es que no te piden más. O sea, no te pueden pedir más. Y son 11 ligas, o sea, esto se puede hacer. Vamos a buscarlo. ¿Cómo? Pues mirando por aquí, por ejemplo, brasileños es lo que más se está utilizando. Ya, ya sé que requiere lealtad. Vamos a buscar a ver si aparece. O tenemos la suerte que coincide a algún brasileño. Os enseño más o menos a cómo hacer esto sin lealtad. Fijaros, tenemos a Rafinha, tenemos a Everton, tenemos a Guimarães, tenemos a bastantes. ¿Se mete Rafinha? Sí. Everton no, es Liganos. Liganos lo tendríamos por el portero, así que veremos a ver si lo podemos sustituir. Pero de momento vamos a ir preparándolo, ¿vale, chicos? Y luego ya empezamos a comprar como locos. Es más, podríamos poner solamente a Rafinha. Claro, pero es que este tiene full cambios de posición hechos. Vamos a mirar algún lateral derecho así que haya. Vamos a mirar algún lateral derecho brasileño. Interesante, tenemos a Emerson, tenemos a Bruno Pérez, que creo que cuesta mucha pasta. Junior Carca, lo podemos poner por aquí, el lateral derecho, bueno, más o menos. Vamos a poner por aquí a Telles, por ejemplo, que es Premier dentro de lo que cabe. Mi club, jugadores conceptuales. Chicos, ya digo, lo voy a intentar hacer full rápido, ¿vale? Para que los que habéis participado pues tengan la moneda ya. Podríamos poner a Smiley incluso, pero creo que está puesto otro, ¿no? Ah, que Smiley está de central, o sea, aquí este chaval ha hecho de todo. Vamos a poner a Smiley, por ejemplo, vamos a poner a otro central. Y vamos a ir buscando, por ejemplo, ¿este de qué liga es? De la mexicana. Nada, la mexicana creo que se utiliza. Así que vamos a seguir poniendo jugadores conceptuales hasta que más o menos ya tengamos una idea. Podemos incluso poner a Felipe, la verdad que me da totalmente igual lo que valga Felipe. Verísimo cuesta un poquito. Tenemos por aquí League One. Tenemos Serie A con Luis Felipe, que cuesta 2.000 monedas. Con Pablo tenemos Liga Rusa. No sé cuánto debe valer. Creo que Liga Rusa, si no me quiero recordar mal. Y lo malo que no estoy poniendo mucha media, así que creo que en vez de Paulista voy a poner a Felipe. ¿Por qué? Porque tenemos la media, no nos va a costar dinero. Encima nos sale gratuito. Y encima vamos a poder meter a otro jugador que no necesite lealtad. ¿Por qué lo haces sin lealtad, Marco? Porque para hacer los partidos en Squad Battle lo hago sin lealtad. Me gasto 3.000 monedas más, que me da totalmente toda la pereza del mundo. Tenemos por aquí a Neto, que es muy interesante. Este no tiene casi media. Aquí las ligas no sé ni cómo van, porque no las pone cuánto van. Vamos a mirar si se repite alguna. Tenemos saudita, tenemos ucraniana, tenemos turca. Bien, bien por ahí, vamos bien. Podemos poner, por ejemplo, incluso por aquí nuestro Everton, que es portuguesa. Tiene 10 de química. Por aquí debemos de tener bastante delanteros. Así que, ok, chicos. Y nada, si alguien tiene alguna idea, que lo vaya poniendo por los comentarios, que lo vamos leyendo por aquí. Ahora Jesús, Richarlison. No le podemos meter, esto es Liga China podemos meter sin problemas, Liga China podemos meter, vamos a mirar extremo MD. Yo creo que hay algunas cartas que estoy poniendo que o cuestan 10.000 monedas o me voy a comer una polla.
Atalanta. Bueno, esa carta va a costar. Ya os digo, chicos, estar atentos a esas cartas, porque esas cartas. Lo bueno es que hay muchas cartas incluso así, que se van revalorizando con el tiempo. League One ya hemos cumplido. Serie A no hemos cumplido, así que lo ponemos por aquí. No, Serie A no hemos cumplido. Vamos a ver si lo hemos hecho en la primera. O sobre alguna liga o cualquier cosa. Fernando no, Leiva no. Guimarães, Suiza es México. México creo que tengo puesta, ¿no? No, México no tengo puesta. Pues vamos a poner a Suiza y ya está. ¿Dónde está Luis Gustavo? ¿Dónde está Souza? Aquí, Souza. A ver, la media, los únicos, no sé ni si están bien puestos. Claro, 8 jugadores únicos. Aquí es donde vienen los problemas. Central por aquí, central por aquí. ¿Cuántos únicos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a intentar poner calidad, valor único. Ahí está, vamos a intentar poner único. Y vamos a ver qué sale. Tenemos a Fernando, no me interesa. De la League One tenemos algo así. De la League One, claro, tenemos a ese. No nos interesa tampoco. Ah, ya nos vamos a platas. Platas no nos rentan. Premier tenemos... No, no tenemos Premier. No tenemos Premier. Lo que yo voy a poner aquí a Richarlison o lo que sea. Pero literalmente, es que me da totalmente igual. Ponemos por aquí a Richarlison y ya casi lo tenemos hecho. Podemos poner a Teixeira incluso, que es turca, ¿eh? Turca es que no sé si he puesto. Sí, sí he puesto turca. Pues vamos a poner a Teixeira, o sea, a Richarlison. Que lo tendríamos por aquí, las ligas siguen, fijaros, el tiende química sigue intacto. Y solamente me quedaría, vamos a poner otro portero. Podemos poner incluso a Neto y poner a otro central o algo de eso. En verdad ya prácticamente lo tenemos hecho. Lo único que hay jugadores que sí que me van a costar mucho. Y no sé si me van a dar la moneda. Claro, es que este es Liga 2. Vamos a ponerle, por probar. Y si no, a ver, en lo que es la química la tenemos hecha. O sea, la tenemos hecha con un jugador de nuestro club, básicamente. Este tiene 78. Ahora mismo han fallado las ligas y los jugadores únicos. Y todavía me quedaría otro. Uf, se complica, ¿eh? Vamos a mirar otro que no necesite 10 de química. Que necesite solamente 3, por favor. Es lo que yo menos necesito. Lealtad no se puede poner para ver los que menos lealtad necesitan. Es que yo no entiendo la manía que tiene la gente. Ay, cuesta 19.000 monedas este CBC, pero está muy loco. ¿En qué momento este CBC cuesta 19.000 monedas? Vale, pues vamos a buscar el otro, el megasobre. Que cuesta 10.000, ¿no? Quieras que no, es un cambio bastante, bastante satisfactorio. Portugueses, 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 españoles, belgas, españoles. Bueno, a ver, este es español, ¿no? O Portugal, sí, Portugal. Requiere lealtad. ¿Cuánta? 9. No, no lealtad. Yo quiero no lealtad. Vale, no lealtad y dos cambios de posición, holandés. Me sirve. No lealtad. Tenemos Promes, Wergost, Kluivert. Uf, hay que comprar cositas. Vamos a ir directamente a comprar. Porque ya os digo que eso no tengo ni por ahí hecho. Y ya para mañana os tendremos totalmente preparados. Vale, vamos a poner este por aquí. Wergost, buscamos. Ya os digo que si no os habéis hecho estos NFCs, chicos, aunque sea hacerlo. Oye, Wergost aparece por aquí, 650. Vamos a intentar pillarlo, alguno a sniping y demás, ¿vale? O sea, tipo lo típico, mientras vamos buscando y aparece por aquí una carta, pues la pillamos. Claro, ya os digo que 850 no pone que está en full pin, el coño, ¿no? Pues GMI 83. Sí, sí, sí lo pone, sí. Promes, Kluivert. No sé por qué tengo todavía el recuerdo de que Wergost es único y medio 81. Promes, ¿cuánto cuestas? A ver, por aquí, 1200 monedas. Ay, no estaba yo. Aquí hemos tradeado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos ver que se compran cartitas, ¿vale? 1300 las puedes... Bueno, tampoco es nada así del otro mundo. Es que más o menos he estado haciendo eso antes, ¿vale? Lo que pasa es que me he quedado las cartas que estaba haciendo con... Esto más o menos es método Footbin, entre muchas comillas. Pero sí, al fin y al cabo estábamos haciendo eso antes y no nos ha rentado nada porque me las he guardado las cartas. Y claro, en el momento en el que te guardas una carta una hora, porque digo, bueno, voy a esperarme cuando esté la gente en directo, les digo, nada, mira lo que tengo, tal, lo vamos vendiendo, ir comprando estas cartas, tal, lo que sea. Pero no me ha salido bien el tiro. Vale, vamos a poner esto por aquí. ¿Qué más nos queda? Hat Bobber. Os voy a leer, chicos, sorry, que no os estoy haciendo mucho caso. Se hace con argentinos. Con argentinos se hace, pasarme el este si lo tenéis, chicos. Buenas, ¿cómo anda el mercado? Pues ahora mismo en alta. En alza. Hatover, ¿no? ¿Cómo se llama? Hatover o algo así. Vamos a ponerlo, chicos, 100 y pico personas todavía, de verdad. Muchísimas gracias a todos. Vamos a comprar por aquí, enviamos a mi club. Vale, de Ron, vamos a comprarlo por aquí. Al Terron. De Ron. Por aquí lo tendríamos. ¿Tiene 82? ¿Martín de Ron? Sí, sí.
regular. 1000 monedas. Vale. Está bastante barato igualmente, ¿eh? Lo que yo no sé es si voy a tener que tradear más. A ver, igualmente creo que se me ha vendido el brasileño. Y por eso tal. ¡Ay! 900. Espectacular. Lo que es tradear con Oga es otro mundo, chicos. Es otro maldito mundo. Van de Beek. Lo vemos por aquí. Van de Beek medio 81. No debe valer mucho. 800 monedas. Bien, bien. Está bien barato. 750. Enviamos a mi club. Vale. Y tenemos por ahí a Wijnald. Literalmente Wijnaldum 2. Wijnald. Lo miramos por aquí. 750. 8. Lo compramos. Es que es holandés. Este está muy bien. Ese Wijnald. Vale. Go no sé qué. Ya lo tenemos casi, chicos, y ya hacemos el sorteo de monedas. Sorry por tardar tanto. Sí que es verdad que estoy demorándome más de la cuenta, pero vamos a ir haciendo este SBC y ya así terminamos el directo por todo lo alto, ¿vale? Hacemos el sorteito, todo chilling. Juet, vamos a ponerlo por aquí. Por aquí lo tendríamos. Y vamos a ir buscando 450, 600 monedas, 500, 550. Ahí está, compramos. A estos no les estoy ni tradeando porque al fin y al cabo son 15 monedas, ¿no? O sea, literalmente. Sí que verá que veo más normal que te salgan, por ejemplo, este tipo de jugadores haciendo sniping. O sea, hay muchos que salen y los ponen literalmente a descarte. Hola. Ah, que no es este. Me había asustado yo bastante, la verdad. Tete, Kenny Tete. Sí, sí, este sí. Es Premier holandés, creo que es. Claro, este no vale nada. Pues 550, lo compramos por aquí, enviamos al club. Y tendríamos a Zielensen por comprar, ¿no? Vale, chicos, como habéis visto, todo hecho, no hemos tardado nada. Sobre 35.000 monedas creo que es. Así que bastante, bastante ok. Zielensen, ¿qué haces con tu vida? Zielensen, ¿por qué vales tanto? Vamos a quitar esto. Vamos a ponerlo en 1100. Oye, no hay ningún... Ah, 1800, da igual. ¿Cuánto aparece Zielensen? Apuntároslo porque 1800 monedas. Aparece a 1900, pero... ¡Ojo! Vale, por aquí lo tendríamos. Terminamos por aquí este SBC, que es el híbrido de ligas. Iniciamos desafío. Utilizamos creador de plantilla. Ponemos nacionalidad holandesa. Y como todos están en su posición, vamos a poner por aquí holandesa, Holanda. Ya lo deberíamos de tener completado la primera, ¿vale? Como veis, full completado. Hay un cambio de posición. Ah, claro, este no va. Este no va. Vamos a poner por aquí full holandeses, que no se me olvide. Mira, por ejemplo, por aquí va este. Por aquí va este. Ya más o menos lo tendríamos mucho mejor. Este por aquí, Plint, no va aquí, sino que va el central este. Y ya está, ya vamos mucho mejor así. Vale, así estaría, ¿no? Sí, yo diría que sí. Y sería el cambio de posición de... Ah, claro, de este, de MCO a, a SD y todo eso. Que yo no sé ni cuánto va a costar esto. Ah, que yo no tengo ni cambio de posición. Vamos a ver cuánto cuesta. Es MCO. Vale, vamos a comprar el que va a costar 1000 monedas mínimo. Vamos a ver cuánto cuesta. Y no, da igual, ponemos a vender otro entrenador. Por cierto, el entrenador se vende muy rápido, chicos. Se venden muy rápido, ¿vale? Esto es con lo que estamos tradeando ahora mismo. Brasileños, entrenadores. Lo que no sé si me quedan más. No, me quedan españoles. Pero claro, vamos a enviarnos al club. Mira, fijaros, ¿vale? Los compré a 150. Vamos a venderlo a 600, incluso igualmente. Vale, vamos a comprarlo, personal. Aplicamos consumible. Incluso podemos vender a 400 sin ningún tipo de problema. Ah, no tengo lo de la premia, está todavía por aquí. Voy a ver qué dice por aquí la gente. Anda, mira, chicos, está ahora mismo Varo en directo. Así que luego vamos a ver si le podemos apoyar. Y vamos todos con él, chicos. Pero bueno, vamos a ir primero a aplicar traspasos. Por aquí lo tendríamos. Vamos a empezar a vender. Bueno, sí, vamos a empezar a vender. Tenemos por aquí cartas igualmente. No vamos a descartar mierda. Bueno, este se vende... ¿Cuánto se vendía esto? Este se vendía en 1600 o algo así, ¿no? Sí, cazador, vamos a vender cazador. Porque ya os digo, chicos, esto venderlo. Esto venderlo. Pero sorry por hacerlo todo tan pesado. A mí no me gusta. Lo miramos rápido. Gracias a todos los que estáis apoyando, suscribiéndoos, etcétera, etcétera, etcétera. Mira. Ay, no podía comprarlo. 1400. 2000 monedas. 2000 monedas. Lo vendemos nazi a 2000 monedas. Y ya de ahí sacamos moneda. Ya os digo, con cazador he estado tradeando.
Lo que pasa es que no me ha funcionado muy bien el radio. Podéis probarlo, porque me acaba de aparecer una carta con 2400. Pero podéis probarlo a tradear ya. Vale. Lo que sé es que lo que viene siendo pillar la carta de MCO a SD me va a costar pasta. Y bueno, ya de SD a DC pues me da un poco más igual. Consumible, cambio de posición. De MCO a SD, que cuesta... ¿Cuánto? ¿2100? Bueno, no cuesta tanto. No cuesta tanto. 1300. Oh, cuesta menos de lo que yo pensaba, ¿eh? Pensaba que costaba mucho más, ¿eh? 650. 550. Está descarto, literalmente. 650, 300. Pues no hay tantas cartas, pero está sin embargo a descarte. 200 monedas, no lo llevamos. Y no sé si lo pone de SD a DC. No, ya está, solamente con eso ya estaría. Buscamos por aquí SBCs. Vale, chicos, completado este SBC híbrido de ligas. Da muy buen sobre. No ha costado nada. Está aquí, aplicamos consumible. ¿Por qué? ¿Pero esto de qué carta sale? Ah, que sale de MCD. Pues mirad, vamos a hacer una cosa. Vamos a aprovechar el bug. Promes. Lo buscamos de MCD y a ver a cuánto se vende. Porque igual se vende caro, ¿eh? A ver, no creo que se venda muy caro, pero es una... es una cosita más. 1100. Vamos a ver a cuánto se vende MCD. No es su mejor posición ni tal. Oye, ¿hay cartas o qué? No hay cartas. Es que si no hay cartas, a 3900, pues no lo voy a vender, ¿no? Ahora lo venderemos igualmente. Vas a poner por 1000 monedas. Ahí está. 1000 moneditas. 1200 no debe costar más. Ahí está. Aunque lo habíamos comprado antes más barato, ¿eh? Cambiamos artículo duplicado. Ponemos en mercado transferible. Vas a ponerlo por 2500. Que se nos venda. Y si se nos vende bien. Y si no, lo ponemos a precio stock. Si es que lo hemos comprado full barato. Lo vendemos ahí. Delante. Ahí está. Ahora sí que sí. Híbrido de liga. Pues igual sí que lo tenía, ¿eh? Igual sí que tenía el consumible. Añadir jugador. Buscamos por aquí. Ah, podemos luego mirar también cuánto cuesta DSD. Bueno, ahora lo miramos. Único, nacionalidad Holanda. Buscamos por aquí. Tenemos a Promes. A ver, yo creo que este igual de delantero cuesta más. Seguramente, ¿no? Pero bueno. Vale, chicos, tendríamos por aquí sobrazo que vamos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué está cambiado de sitio? A ver, Promes va aquí. Vale, Promes va aquí. Huergos. Todo está bien. Literalmente aquí solamente hay un cambio de posición. Ah, bueno, claro, igual ya está todo full cambiado, ¿no? Vamos a poner a este. A ver si tenemos de MC de MC, ¿no? Es que este sí cuesta. Bueno, pues de ese de adelantero centro, pues si no cuesta ese, ya no te quiero decir el otro. De ese de ADC lo compramos rápido. Evidentemente va a costar descarte. Vamos a hacer así. 200 monedas. Y lo tendríamos por aquí, chicos. 250. Ey, 300. Ay. Oye, pero ¿cuánto cuesta? ¿Por qué soy retrasado y me he equivocado literalmente cuál era el que gustaba y cuál no? Bueno, tampoco cuesta tanto. Pero... ay, este, el de 600. F. A ver, vamos a ver si aparece una carta rápido. Y si no, pues nos vamos directamente a por la gestión en stock y ya está. Si están 50 monedas más. Nada, no aparece. Buscamos por aquí, nos la llevamos así. ¡Ay! No aparece. ¡Oye! Me estoy cabreando. La que sea, enviar a mi club. Vale, os leo, chicos. Sorry por no leeros durante un rato. Ah, que estaba paro en directo en YouTube. Dame un segundo. Ahí está. No le das caso a lo de Wijnaldum, lo había entendido mal. No, chicos, lo de Wijnaldum está bien, Lo de Wijnaldum está bien. ¿Cómo compras tan rápido? Con el... Knockafoot. Vale, por aquí ponemos este. Ponemos este por aquí. Enviamos. Chicos, tenemos por aquí sobrecitos. Vamos a ver qué sale. Pero hay cositas. Vale. Vamos a echar esto por aquí. Enviamos. Tienda. Por aquí lo tenemos. Y vamos a abrirlo. Bueno, tenemos aquí artículos sin asignar. Que no sé ni qué tendré. Almacenar todo. Vale, lo tenemos por aquí. Abrimos.
¿Es if? Sí. ¿Era if? Bueno, hay cositas. Ese... 3.000 monedas. Primer caminante, chicos. Que valdrá 15.000 monedas. Pero como mucho además, enviamos a transferibles. Seguramente me lo acabé quedando. Fekir, podemos mirar a ver cuánto vale. Será baratillo, valdrá 5 o 6k, puede ser. Vamos a mirar cuánto vale Fekir. Y vamos a hacer el sorteito de monedas, chicos. Nabil Fekir. ¿Cuánto vale? ¿5k por lo menos? 6k, bien, bien, bien. Este, bueno, esta transferible está llena. Dio J también valdrá algo, digo yo. Aunque es bastante cojote. J, vamos a poner por aquí. Ay. Vamos a poner por aquí J. Dio J. Y chicos, recordad, suscribirse, activar la campanita. 3.000 monedas. Bueno, hemos sacado lo que merece la pena, ¿vale? Vamos a eliminar por aquí la lista de transferibles. Lo dejamos ya totalmente de lado. Se nos ha vendido... Se nos ha vendido el entrenador y todo. Así que bastante, bastante bien. Se nos ha vendido todo lo que hemos puesto. Vamos a borrar vendidos. Y ahora sí que sí, chicos, vamos a almacenar todo esto. Que luego a mí me da pereza. Enviamos a transferibles, enviamos a transferibles. James, enviamos a transferibles. Ismaili me lo voy a quedar, Felipe Anderson también. Porque esto me van a servir luego para hacer la brasileña, creerme. Pues sería, sí, yo creo que sí me pueden servir. Y lo podemos mirar, incluso lo podemos mirar para despedir el vídeo. Vamos a almacenar todo esto. Ah, esto me da igual. Rubí, entrenador español. De carrilero a lateral, nada, todo lo demás lo almacenamos. Pero hemos sacado bastante buen profit. Vamos a mirar rápido híbrido de liga, a ver si podemos hacer el de 50k. Y si lo podemos hacer, perfecto. Y si no, ya chapamos. Añadir jugador, vamos a buscar por aquí. Brasil. Brasil, buscamos por aquí. MI. Y ponemos. Bueno, la liga algo falla porque... Ah, claro, es que tenemos aquí sería, pero podemos mirar algún otro MC. Podemos mirar algún que otro MC. Paulinho. Paulinho, entra por aquí, vamos. Es de la Saudita, ¿no? De la Saudita también tenemos... De la Saudita no tenemos nada. Así que, bueno, tenemos por ahí el portero ya metido. Solamente nos falta lo mínimo 8 jugadores únicos. Que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos falta uno. Tipo, poner, por ejemplo, a un extremo derecho. ED, por ejemplo. Dime que hay alguno. Vamos a poner por aquí, jugar... Jugadores conceptuales. Garrincha, Neres. Neres es holandés. Neres me tiene que valer. Neres me vale, ¿vale, chicos? Lo hacemos rápido. Es que no tengo yo muchas monedas, pero sería de vender a Lloris y demás. Venga, vamos a hacer el sorteo de monedas. Terminamos. Claro, vamos a hacer el sorteo de monedas y terminamos esto. O lo terminamos ya para mañana. Hugo Lloris, ¿cuánto vale? 12, 15. Bueno, no está ni tan mal, ¿eh? Vamos a vender Hugo Lloris. 12.500. Vamos a vender este a 11.000. No hay ningún tipo de problema. Ilicic lo dejamos, Felipe lo dejamos. Por ejemplo, Felipe lo vamos a enviar a mi club para tener toda la media y todo eso. Fekir hemos dicho que se vende a 5.800, así que bastante, bastante bien. Vamos a ponerlo en 5.800, lo podemos poner incluso de ST o algo de eso, probarlo. Pero como yo no soy mucho de jugar, y sobre todo ahora entre las 10 horas y demás, pues no me interesa mucho. Vamos a venderlo. Angeliño se debe vender también bastante bien. Diego J se vende en 2 y pico, si no quiero recordar mal. No sé dónde lo estaba mirando. Aquí, no. ST Juste, no sé ni dónde estaba mirando. Pero bueno, vamos a terminarlo. ¿Veis cómo se puede hacer sin la lealtad? Hemos tenido bastante suerte. James por aquí, Sergio Roberto, estos ni me interesan. Esos se quedan ahí. Y esperaremos a que suban de precio, que si mañana puedo vender, en cuanto pueda vender los vendo, ¿vale? Yo diría de enviar este. Bueno, me ha tocado ya. Vamos a enviar esto a mi club. Y vamos a venderlos por cuánto se están vendiendo ahora los españoles. Sacamos aquí un poquito de dinero. Y podremos hacernos el otro de sobra, ¿vale? El problema, que yo con la ludopatía tengo un problema, chicos. Tengo un problema con la ludopatía, pero vamos. ¿Cuánto cuestan ahora? Claro, es que ahora están full baratos. Ha salido por aquí a 600, no merece la pena. 600. 700 monedas, pues vamos a hacerlo. 700 monedas lo que es la conversión me renta, ¿no? Vamos a aplicar consumir. Ay, no me los he traído todavía. Ahora he traído a la Liga Santander y demás. Bueno, estos ya se han vendido, ya está. Yo solamente con esto ya estoy sacando... bastante, bastante profit. Así que vamos a comprar directamente. Es más, nos podremos terminar los otros dos, pero los terminaremos mañana, ¿vale? Junior Caraca. Bueno, vas a comprar Richarlison, Paulinho, Souza y Neres. Richarlison, Paulinho, que no se me olviden. Richarlison son 1900 o algo así. Se podría buscar mucho más barato, pero vamos a buscarlo así, ya está. Vamos a quitar esto. 1600 no aparece.
Si aparece hay que estar muy atento, porque seguramente si aparezca, bueno, enviar al club, nos llevamos ahí por 1800. Vamos a pillar a Paulinho. Este nos va a costar bastante pasta, en general, el SBC. Pero bueno, espero que Paulinho no cueste una mierda. Sí cuesta, sí. Sí cuesta, sí. ¿Cuánto cuesta Paulinho? Ay, cómo odio, tío, que sean jugadores top. Vamos a ver si hay otro jugador. Bueno, vas a comprar a Souza igualmente. Vas a comprar a Neres. Neres tiene que estar sí o sí. O sea que Neres va a estar. 2.500. O el que esté más barato, Neres o Anthony. Ah, es que es un rollo. Vale, chicos, lo dejo hecho ya para mañana, ¿vale? Gabriel Jesús es bueno para invertir, sí, es bueno. O sea, está ahora mismo muy caído. Espérate a que siga cayendo, pero seguramente suba. Dale sorteo, vas a darle al sorteo. ¿Qué hay que hacer para participar en el sorteo? Lo envío, chicos. Muchas gracias a todos los que se estáis suscribiendo. Vamos a mirar cuántos suscriptores estamos ahora mismo en el canal. Chicos, más de 100 y pico personas, de verdad, se agradece muchísimo. Voy a pasaros los requisitos para participar. Tenéis que ir a... No, ese es el grupo gratuito. Oh, F. Vámonos por aquí. Y os enseño los requisitos para participar, ¿vale? Bueno, si los tengo que tener aquí en Docs. Control X, perfecto. Y los pasamos, ¿vale, gente? Aquí los tenéis. Participáis, que queréis participar bien. Si no, igualmente ya teníamos pensado despedir el directo, así que bastante, bastante bien. Muchísimas gracias, chicos. Mañana directo a la misma hora, os recuerdo, ¿vale, chicos? Mañana directo a la misma hora. Aquí está, compro, vendo, Wijnaldum, compro, vendo. Vendo a Wijnaldum. Depende de si necesitas o no monedas, chicos. ¿Por qué va el chat tan rápido ahora mismo? Vendo a Varane. Oye, 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 oye. Vamos aquí a silenciar temporalmente al usuario. Buenas, ¿cómo anda el mercado? A la alza. Vale, no deja entrar a Guas. Pues ya estará lleno, chicos. Ya estará lleno, esperad que haga otro grupo. Es que literalmente me está petando WhatsApp. Vamos a ver si está lleno WhatsApp o no. Está totalmente... Tiene pinta de estar totalmente lleno. Me está tardando mucho en cargar. Vale, vale, vale. Sí, está lleno. No, no está lleno. No, no está lleno, no está lleno, no está lleno, no está lleno, chicos. Solamente hay 31 personas aquí. Voy a copiar el enlace y os lo envío otra vez para el grupo de WhatsApp. Pero no debería de dejaros, o sea, no debería de tener ningún tipo de problema. Copiamos el enlace, os lo envío y hacemos el sorteo, ¿vale? Lo dejo ya por ahí el picker. Ahí tenéis el grupo de WhatsApp gratuito. Recuerda suscribirte, etcétera. Y vamos a terminar ya con esto. Chicos, 13.485 suscriptores. A 15 de los 13.500. Mil gracias a todos, chicos. Vale, vamos a mirar por aquí. Ponemos otra vez el picker. Ponemos otra vez el picker. Vamos a buscar por aquí. Para que no sepa, ¿vale? Os lo explico rápido. Vamos a quitar de aquí la música ya. Ah, bueno, es que ya se había quitado hace rato. Vamos a quitar de aquí lo que es la música. Sí, perfecto. Os lo explico rápido, ¿vale, gente? Para que no sepa, yo saco mi música. La tengo subida en este canal. Así que si queréis ir a apoyar y demás, la verdad que se agradece. Subí esta canción la última vez. Podéis ir, darle like. Bueno, es requisito del sorteo, si no quiero recordar mal. Así que se va a ver comentando en este vídeo, ¿vale? Tenéis que dar like, comentar solamente una vez, comentar la canción ha estado muy bien o cualquier tontería y ya está, ¿vale? Si no quiero recordar mal, el docs que os estoy pasando es exactamente... No me... Ah, que os estoy pasando otro vídeo. Vale, chicos, sorry. Sorry porque creo que os estoy pasando otro vídeo. Vale, perdonad, perdonad. Bueno, tenéis que ir a ese vídeo, ¿vale? Os lo paso otra vez, perdonad a todos los que habéis participado y demás. Tenéis que ir a este vídeo, dejar like, suscribiros y ya está. Literalmente, ¿vale? Estar suscritos en este canal y poco más. Os lo envío otra vez, ¿vale? Para que lo podáis ver todos. Bueno, pues el chat no está siendo leído. Sí, no, no, no está muy siendo leído. ¿Cómo sé? Si me banearon del mercado. Te pone que estás baneado, ¿no? Para empezar. Vale, pues por aquí estaría. Ah, bueno, está sonando esto. Bueno, la pongo, la reaccionamos entre todos. Voy a ponerla aquí en los altavoces y la vamos a reaccionar entre todos. Bueno, la vamos a poner por aquí. Me decís qué os parece, ¿vale, chicos? Esta es la canción que he sacado. Así que podéis ir ahí a comentar y demás, dar like. Y ya despedimos el directo con el último sorteo. Uf. Ay. Saludos a todos. Invertí en medias para SBC 83-85. Medias 83-85 españolas, más que nada para cuando salgan SBC. ¿Qué opinas? Bien, está bien, pero... no se sabe cuándo van a salir SBC, es lo malo.
sea, yo preferiría meterme masa por algo seguro, que sé que, por ejemplo, la semana que viene me va a dar frutos, que meterme a por algo que perfectamente puede ser dentro de X días. Desde la web app, sí. Vamos, chicos, ir comentando todos por aquí. Vamos, espérate. A que no lo he pasado bien. Espera, dame un segundo. Porque yo voy a bajar este sonido que literalmente me está matando. Vale, vamos a poner esto por aquí. El docs está bien. ¿Qué es esto? Vale, me he equivocado totalmente. Yo creo que al pasarlo, bueno, vamos a pasar la última vez y ya está. Para participar aquí, chicos, participáis y ya cerramos directo, venga. Tengo que comentar Lil Frame. Comenta cualquier cosa, no tiene por qué ser Lil Frame. A ver, vamos a poner por aquí el random picker. Ahora sí que sí. Ahí lo tendríamos. Miramos cuánta gente. Estoy en Facebook. Estoy en Facebook. Vale, por aquí YouTube. Por aquí lo tendríamos. Filtramos lo que sea. Aquí lo tendríamos. 82 personas participando. Vale, chicos, también os recuerdo. Marcos Inese en Twitch. Más directos. Hoy haremos directito por la noche. Ahora avisaré por el grupo de WhatsApp y todo eso. Ana de los 1000, así que bastante bien. Está por aquí Super, mira, justo acaba de entrar Super en directo, así que si podéis ir a bancarle de mi parte, se agradece. Así que nada, chicos, echamos por aquí el ganador. Ganador que me hable a Instagram. Espera, 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 espera. No se ha visto ganador, creo que no se ha llegado a ver. Quiero hacerlo otra vez, porque no estaba todavía 100%. Bueno, 82 personas participando. Vamos a filtrar comentarios duplicados. 68 personas. Ah, ya por ahí está, DJ Kaka. Buen vídeo, bro. Vale, DJ Kaka ha ganado el sorteo, vale, así que nada. Compartir el canal con vuestros amigos. Muchísimas gracias a todos, bro. Está bien comprar oro único del Chelsea. Está bien comprar oro único del Chelsea, City, Juventus. A ver, si se descarte nunca, nunca es mal, vale. ¿Dónde hay que comentar? Ya se acaba de hacer el sorteo. Hay una mención segura. Bueno, chicos, lo que es seguro es que este chico de aquí se va a despedir. Se va a despedir, ¿vale? No sé ni cuántos suscriptores hemos hecho hoy. Ha sido una auténtica barbaridad. La verdad que se agradece por mucho todo el apoyo que habéis dado. Mañana, mismo apoyo. 13.492 personas estamos suscritas. Es una auténtica locura. Más de 6.000 visitas está teniendo el directo. De verdad, se agradece muchísimo. Y todo esto gracias a vosotros, ¿vale? Así que nada, yo no quiero decir nada más. Solamente daros las gracias, me siento muy agradecido. Decir que mañana a la misma hora, ¿vale? Mañana, si tú has estado en este directo y no estás mañana, un feo muy grande. Muchísimas gracias a la persona que ha donado. Muchísimas gracias a todos los que se habéis suscrito a Twitch para entrar en el VIP de Tradeo. El grupo gratuito de WhatsApp lo tenéis por ahí en la descripción y te estoy enviando todo el rato el link. Así que nada, recuerda seguirme por todas mis redes sociales. Sígueme en Instagram, pa, sígueme en Instagram. Y la verdad que vamos a estar bastante, bastante god. Nos vemos, chicos, en la siguiente. Nos vemos en la próxima. Hasta mañana, que habrá directo y vídeo. Adiós.